Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bueno, yo lo preguntaba en general, pero no me la esperaba, la verdad. Me ha gustado. Me ha gustado. No, no la he visto de venir. Es educación brusca, Sí, ¿sabes? sí, sí. Educación agresiva, me gusta, Sí, ¿sabes? Me sí, gusta sí. bastante. Que abrir una puerta. ¡Que pase! ¿Sabes? ¡Joder! ¡Adelante! ¡Está invitado! ¡Hostias! Nada más empezar. Sí. Antes de ayer vimos Everything All ¡Oh! Together, All at ¡Oh! Once, Everything All With Everywhere Me. All at Once. Sí, no. Eso. Tienes que decirlo varios días para que se quede el título. Exacto. Todo por todas partes, derramado en mi cara. Es Exacto. esa. ¿Qué? Y me ha gustado mucho. Me ha Yo gustado mucho. creo que es mi película favorita. Pero, o sea, es como que. A mí no me gusta coger una película favorita porque me canso. Tienes que Claro. pensar, ¿sabes? Y digo, no, me gustan todas, ¿vale? Pero esta de repente es como que ha hecho ¡praca! Y es tan perfecta en todo. Es que es muy chula. Es muy Es muy chula. guay. Hemos llegado sin haber visto nada. O sea, vi un par de veces por Twitter y me pasé el otro día por tu stream y también lo comentabas y tal. Y estaba por la tarde en el jardín y le digo a Laura: ¿te apetece que veamos una película de la que no sé nada Ahí y está, a ahí lo está. mejor no nos gusta y a lo mejor nos flipa? Y nos ha flipado Ese es el bastante. Ha fucking espíritu. estado. Claro, Alba, por ejemplo, no tiene ni puta idea de qué iba. Yo sí, porque yo he visto los trailers, porque yo soy el. Yo vivo en una paradoja. Que es que yo soy anti-spoiler absoluto de todo, pero me trago los trailers, todos los trailers. Claro, Porque. es que los trailers cada vez son peores, ¿eh? Claro, pero para mí el Y arte del a veces tráiler. te enseñan más. Claro, o sea, hacer un buen tráiler es un arte espectacular, ¿sabes? Hay que saber hacerlo. Entonces, yo me aficioné a la edición por los tráilers, con lo cual lo sigo viendo. Y esta Tú, peli. pues, perdona, un pequeño inciso antes de seguir con la película. ¿Cuál es tu opinión de amante de los trailers, de el mini tráiler previo al tráiler? Ah, no lo soporto. Pero ¿Sabes sabe lo que te quiero decir? sí. Pero es que De ahora. esas tres escenas de te vamos a introducir 2 minutos de tráiler, pero como sabemos que no vas a aguantar 2 minutos de tráiler, necesitas ver 2 segundos de que se Correcto. viene el tráiler para Perdona. mentalizarte. Pero es que yo he visto el teaser del pre-teaser del tráiler, ¿eh? Ahora Eso es empieza potente, ¿eh? Spider-Man. ¡Papam! Entonces, cuatro escenas muy rápido, que es el pre-tráiler, y luego el Claro. tráiler. Y haces, hostia, ya me jodería. Joder, tú. Digo, si he venido al cine, he pagado, ¿cómo no voy a estar atento? Sí. Si me ha Claro. costado un dinero. Me han encerrado aquí durante 2 horas, ponmelo directamente. ¡Hostia, qué tortura! Espérate, que cierro el bot, que ahora no va el bot, no sé por qué. Pues esa peli, yo lo decía otro día en directo, pero creo que es una peli muy guay, pero por el mero hecho de que tienes que estar tan seguro del mensaje que vas a dar en esa película para meter tal cantidad de paridas, o sea, que en cualquier otro momento lo que harían es sacarte de la película completamente, pero aquí es el palo, sígueme, pero los dedos, Frankfurt, sígueme, Sí, sí, sí. ¿Y sigue, el o sea. mapache? Señor Apache, agárrate donde puedas, pero agárrate, ¿vale? Y entonces todo tiene un sentido brutal y dices, pero esta película puede ser tan puto buena, ¿sabes? Sí. ¿De qué Ya peli te digo, hablan? Everything Everywhere All at Once. Y de nuevo, como dije en mi directo, no digáis nada en el chat, ¿vale? no, Porque. ni un spoiler. Solo el conceptos sueltos. Lo de las piedras. ¡Buah! Yo me he descojonado. Quiero Es decir, maravilloso. estábamos Laura y yo viendo lo que estábamos viendo Sí. y digo, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación de esta forma Sí, tan sí, 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 sí. brusca y a la vez orgánica Es que y es perfecta, todo, es o sea, tiene perfecta. todo el sentido y ninguno a la vez, ¿sabes? Y Y además hemos acabado la. acabamos la película, perdona, en plan, además de buena, tiene el nombre perfecto Sí. para lo que es y no sabía ni por qué se llamaba así. Es espectacular. La tenéis en Apple Plus de alquiler y creo que ha salido en Movistar ahora ya. Yo la he pillado por YouTube, 5 pavos. Ah, en YouTube también está. Sí, en Apple es lo que cuesta. Pues además tiene una cosa muy bonita, que es el retorno, por fin, porque el marido, ¿sabes quién es? Sí, el de los Goonies y El de el de los Indiana Goonies, Jones. ese hombre que además hace un papel que dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Es Sí. espectacular. Ese tío que empezó de pequeñito, es que el otro día vi una entrevista, dice que está súper agradecido a Steven Pues Spielberg, a todo Dios, ¿sabes? creo que es la misma entrevista que he Sí, visto ¿no? hace un par de Vale. horas. Pero que al crecer y ser asiático en Hollywood se comió una mierda, se tuvo que volver y tuvo que quedarse detrás de las cámaras, cosa que no le entusiasmaba, pero es lo que había y así seguía en el mundillo. Y en 2018, dice, vio una peli, que no me acuerdo cómo se llama, pero siempre he querido verla, no, desde que anunciaron, que es una familia asiática, y dice, yo quiero volver a ser actor. Es que esto es la polla. Y se ha metido y hace algo, es que todos hacen algo increíble, tío. Jamie Lee Sí, Curtis, sí, sí. mira, es.
lo más bonito que he visto en... Es espectacular. Es que es tan buena toda... Es que además es una peli... Yo tuve... Fue un día, que además fue el domingo, que fue un día malo. Y para la noche, tarde-noche, digo, Alba, oye, no, me dijo Alba, dice, oye, ¿vemos esta? Y digo, venga, va, coño, que hace tiempo que quiero verla, voy a verla. Acabé riendo, llorando, no sabía dónde meterme. O sea, el palo, pero ¿esto qué cojones es? O sea, me encantó. Es que eso, al final, igual la veis y os gusta, o igual la veis y decís, qué cosa más rara he visto, no me ha gustado, pero es una película que no te deja indiferente. No. Que estoy viendo comentarios de gente que decir yo me he descojonado y gente que decir yo he llorado como un cabrón, ha resonado mucho conmigo, como que transmite mucho a la gente y cosas muy distintas. Es que se llama, en castellano es... Todo a la vez todo, en todos lados, ¿no? Sí, todo a la vez en todos lados. Creo que sí, toda la vez en todos lados. Sí. No, Michelle Yeoh es espectacular, es que todo. O sea, sí. Te ponen un grupo de peña. Menos, digamos, el de los Goonies, porque no lo hemos vuelto a ver, ¿sabes? Pero que sabes que tienen un nivel interpretativo muy elevado y aún así, puto flipas, ¿sabes? Y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde ha salido esto? Pero bueno, y te iba a comentar algo. Antes te he dicho, cuando empecemos, y se me ha olvidado. Ah, pues no te he escuchado. Dime. Lo que más me ha flipado es que la película esta lo han hecho como entre 5 personas, tío. Bueno, los efectos especiales lo han hecho 4 personas, que me lo tengo que mirar, tengo que mirarme los vídeos y tal, me digo, no puede ser. Que son un equipo súper pequeño. Y de hecho. Hay dos actores que salen hacia la mitad de la película. No sé cómo decirte esto sin hacer spoiler. Te lo voy a escribir por Discord. Vale. Sí, estamos en Star Plus, sí. No sé si de alquiler también, pero estamos en Star Plus. A ver. Expectante. Sí, vale. Es una escena... Sí, que no, eso es mucha fantasía. Que no tendría que poder estar, o sea, no tendría que estar en ninguna puta película, ¿sabes? Y aquí pues, haces... ¡Claro! Pues, ¿sabes quiénes son esos dos? No. Los coreógrafos de todas las escenas de artes marciales de la película. Sí, ¡hostia! Y además, es que me imagino que sería el palo. Oye, tenemos esto pensado... ¿Os importaría? ¡Por supuesto! Por favor. Es una peli con mucho cariño. Hay un mimo de la hostia. La historia es preciosa. Y además, yo lo dije en directo, que alguien en el chat me dijo, cuidado, ¿eh? Digo, bueno, es que lo que pienso. A nivel de edición es lo más parecido que he visto a... Lo que más me ha recordado a Edward Wright, que para mí es uno de los mejores directores y editores que hay. Porque juega... Voy a hacer una rápida búsqueda. El Edward Wright es el de... Y voy a sentir como que sé lo que estás explicando. Pues entonces búscalo tú. Swiss Army Man, tengo que verla también. Edward Wright. ¿Qué ha hecho este hombre? Trilogía Cornetto. Scott Pilgrim. Baby Driver. Vale. Ese tío utiliza la edición no como cortes para pasar escenas. La utiliza de forma narrativa. Es una puta virguería, ¿sabes? Y la edición de Everywhere Everything es que es una constante. Todo lo que te corta algo que está medido, sí, que está pensado. Sí. Hay cosas en una escena que te lleva a... O sea, está como muy bien hecho y muy bien pensado. Y ha tenido que ser una comida de coco del 15, ¿sabes? Y me parece muy guay. Y la simbología que tiene la película por todos lados, en todas las escenas. Es precioso. Dicen, en Scott Pilgrim son malditas viñetas. No. Utiliza detalles del mundo del cómic para la película, pero la edición... No son viñetas. La edición, además, la aprovecha con todo el escenario. Es decir, el tío se mete en una cabina, la cabina gira que no te das cuenta, sale de la cabina, está dentro de un bar, del bar sale y está en su casa. Y es como, ¿cómo coño habéis montado esto, sabes? A mí esas cosas me ponen el pito duro, tú. Sí, pero fuerte. Sí, totalmente. Y son cosas que, mira, Laura, por ejemplo, no se fija, nunca se da cuenta de estas cosas. Y a veces vemos alguna película y cuando llegamos media hora le tengo que decir, cariño, fíjate en los cortes o en la carencia de cortes. Bueno, pero fíjate en lo que está haciendo y a lo mejor la cámara hace cuatro giros raros y sin darte cuenta te está presentando otra escena y todo súper bien orquestado y Laura ni se entera. Digo, pero fíjate, cariño, disfruta más de la película, que está mejor de lo que te estás dando cuenta. Disfruta como tienes que disfrutarla, ¿sabes? Todo el mansplaining ahí en la puta cara, placa. Pero... La cosa es que lo bueno de que no se dé cuenta es que para eso es la edición buena. Claro. La edición, o sea, eso es lo primero que me enseñaron en edición, que es la edición buena es la que no se nota, la que no ves el corte, la que no ves nada, es como todo del tirón. Y no digo por no secuencia, sino que es todo tan orgánico que... Entonces, claro, cuando no se fijan, a mí me ha pasado a veces, y mira que me fijo en estas cosas, de no darme cuenta que estoy viendo un plano secuencia.
porque está tan puto bien hecho, ¿sabes? Cuando está bien hecho, que no me cosco porque estoy como muy metido. Coño, el otro día, viendo un capítulo de estos de... Ya la hemos acabado de ver, gracias a Dios. La de New Amsterdam. No la he visto. Es otra de médicos. No. Bueno, la hemos acabado... Hemos dejado a medias la de Good Doctor. Normal, ¿vale? Pues yo me puse esta, porque el primer capítulo es súper chulo y la serie es súper happy. De repente, todo drama, todo muertes. Digo, anda, a tomar por culo, ¿sabes? Y se ha quedado en la segunda temporada, ahí se va. Pues hay un capítulo que igual son como 6 minutos de plano secuencia al principio. Y me di cuenta a mitad, digo, espérate un momento. Esto es un plano secuencia, tío. Y además, ojo, no son un plano secuencia. Quizá el más difícil, porque tienen que decir terminología médica de serie. Claro. La que se tienen que aprender de memoria. Ojito, ¿eh? Que no es 2 gramos de lidocaína. No. Son frases largas, Sandman, yo no la he visto. Como la de Birdman, era que toda la película es un Birdman, plano bueno, secuencia. Es un falso plano secuencia, pero que te lo comes como que hay Dios, ¿sabes? Sí. Es como el de Kingsman, que es uno que se recuerda mucho porque es buenísimo. Es un falsísimo plano secuencia. Pero te tienes que fijar como un mal parido. Por eso el de la 2. No lo hicieron los mismos. Y ya no queda igual. Pero bueno, pues eso. Así, te he dicho esto que me lo he comprado antes. Mira, se llama Super Sparrow. ¿Super Sparrow? Super Sparrow. Uy, pero me gusta más el color en la pantalla, más rosita. Yo tengo esta. Eje, de verdad. Ganas de beber agua caliente. ¿Qué ganas tienes de hacerte daño? Antaño fue Fombella, pero como podéis ver por lo hecha polvo que está, exacto, ha sido rellenada una cantidad ingente de veces. Pues ya habría que jubilarla pronto. Pero tiene una cosa, fíjate, que yo esto me fijo. El grado. Fíjate que el pitorrillo se ha doblado, pero se ha doblado en una posición muy cómoda. Porque según tú quieras beber o quieras echar agua, va súper bien. Para rellenarla tienes que girar menos, para regar las plantas con el agüilla que sobra también va muy bien, para beber tienes... Eso, muy bien. Es que la naturaleza es sabia y la erosión también. Tu botella se está erosionando. También te digo un momento, cuando notes que huele un pelín raro, tírala. Sí. Que ya está... Sí, tengo un colega químico y cada vez que esto me quita las ganas de vivir con este tipo de cosas. Correcto. En plan, ¿sabes que si te comes manzanas te da cáncer, sabes? Dices, sí, haces no, hay cienta ahí, ¿no? Claro que la botella igual te mueres. Yo como, tengo... ¡Cállate la boca un rato! Yo tengo una amiga muy inteligente, doctorado, de estas que cuando habla, tú, cállate un poquito a ver qué te dice, ¿sabes? Sí. Y estamos en plena pandemia, estamos hablando por teléfono, que ya estaba como más relajada, lo gestionaba más y yo estaba muy asustado. Y me dice, pero no te preocupes. Dice, no te preocupes por nada de esto. Dice, pero cuando haya cambio climático de verdad y los mosquitos de abajo de estos tropicales se vengan aquí porque no pueden vivir ahí, ¿sabes? Y empecemos a morir todos de enfermedades nuevas, ahí te preocupas. Y hago, ¿yo para qué te llamo? ¿Yo para qué hablo contigo, sabes? Me cago en Ross. La gente, no sé, no funciona esto de quitarte una mala idea de la cabeza con una 10 veces peor, ¿eh? Joder, tú. No sé si el doctorado te lleva a eso. A la, no la lo futilidad sé. Ya del igual universo. Igual, sí. Hombre, es que tiene que ser jodido sacárselo, ¿eh? Supongo. ¿No te has tenido que acostumbrar al sabor del agua de la casa nueva? Estoy en la montaña, el agua sabe súper rica. No tengo ni idea de dónde viene, tampoco voy a preguntar. Está rica, viene de pozos, de agua. Que es un sitio, mágico que genera una cantidad infinita de agua que a mí me llega al grifo. Correcto. Saber cómo funciona. La clave es infinita. Sí. Es como el motor del coche. Tú dices, yo sé cómo funciona un coche. Bueno, yo giro la llave y el coche hace brrrr y se mueve cuando yo aprieto el pedal. No necesito saber. Y ahí, me gusta que se rompe el coche y dices, hostia, no sé qué pasa. Y hay uno que siempre te dice, pero no sabes cómo va. ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? También en mi casa tengo un botón que me da luz. Quiero decir, no. Claro, o sea, para eso es subcontrato. Claro, estamos en el 2022. Si pasara algo como la peli esta del serpiente y tal, y volviéramos todos al medievo, entended que el 98% de la población se va a tomar por el culo. Porque nadie sabe plantar patatas. Bueno, nadie. La mayoría de gente no sabe. Va al súper y están. Y encima en el súper haces... Esta no. Esta tiene una manchita. Esta no. Estamos jodidos. Sí, más del 98, total, correcto. Totalmente. ¿No sabes cómo vas? ¿No sabes cómo arreglar la pica del baño? ¡No! Hasta donde yo sé da agua, pues, ¿sabes? Pues mira, rompiendo una lanza a favor tampoco sería correcto. Poniéndome en ese 2% de gente, sí. Hoy he hecho una cosa con mis propias manos. ¿Qué has? Bueno, a ver. Acuérdate que estamos en público. He hecho una cosa de la que estoy muy orgullosa. He crafteado una piedra.
genuinamente he hecho un molde con su cemento, y le he puesto cemento y ha salido una piedra. O sea, es una piedra cualquiera, no, cuidado. Es una piedra con una forma muy concreta. Una albardilla. Que me gusta mucho cómo se llama. Porque parece que me lo haya, inventado. Es una de estas palabras como del castellano antiguo. Albardilla. Ah, albardilla. ¿Qué tenía jeta para un murete? Sí, tengo un par de muros que no están rematados y dije, pues compro albardillas. Y una albardilla cuesta 10 pavos. Y, correcto. Y ocupa esto y el muro es largo. Así que dije, ¿y si la hago yo? ¿Y qué te pillaste? ¿Un molde? Haciendo, he comprado maderas. Con maderas he hecho el molde. He comprado cementos. El saco de cemento cuesta 2 euros. Y he hecho una y ha salido súper bien. Ahora tengo que pintarla y barnizarla o lo que se le haga tratamiento de este exterior. Otros. Yo la última vez que puse, cuando pusimos la lámpara del comedor, casi me parto por la mitad. O sea, de una cosa de 20 minutos estuvimos 4 horas, ¿eh? O sea, a mí esto me flipa. A mí esta clase de persona, gente, como el chico este de aquí, a mí me flipa. A mí me gusta mucho, tío. Ahora, mira, hace poco hemos hecho la habitación de invitados. Bueno, hemos. Pero no voy a compartir el mérito porque es todo mío. Bien. Nada, había que embastillarla y pintarla y cuatro cosas. Y hemos dicho, vale, pues ya que tenemos la habitación de invitados, vamos a comprar 4 muebles y vamos a dejarla bien. Dijo, cariño, esto lo vamos a decorar con tonos blancos, amarillos y madera. Y va a quedar esto. Y ha quedado. Madre mía, qué me gusta a mí ir a mi habitación de invitados. O sea, ahora va a estar cerrada hasta que tengamos invitados, que probablemente sea nunca. Pero tú de vez en cuando entrarás. Serás... Sí, de vez en cuando entro, miro esa alfombra que combina con eso, con esos cojines, con esa lámpara que he comprado, ¿sabes? Y digo, qué bonito ha quedado, qué bien. Madre mía, a mí eso. En otra vida. O sea, si yo no hubiese me hubiese tirado a hacer vídeos y decir chorradas, yo habría sido diseñador de interiores. A mí me gusta. ¿Diseñador de interiores o interiorista? No me queda porque muy claro cuál es la diferencia. Ahí está. No sé si el interiorista es el que te lo interiorea. O sea... ¿Lo interioriza primero y después te lo dice? ¿Puede ser que el que pone el mueble es interiorista? ¿Y el diseño de interiores... ese es el montador. Pero entonces no pueden tener dos nombres, ¿no es justo? Yo creo que eso lo han ganado. Es decir, hacen trabajitos muy chulos. A ver, que no están salvando vida, ¿vale? Se lo han ganado, no me jodas tampoco. No, pero te combinan unas alfombras con unos cojines y dices, madre mía, así da gusto. O sea, alguien habrá que lo sepa en el chat. Coño, mientras no combines verde, amarillo, fosforito. Verde, rojo, fosforito. Son verde y verde y rojo ya más difícil. Pero verde y amarillo están ahí. No sé, yo no tengo capacidad espacial. Entonces, uno, no puedo ir al espacio, y dos... Casi he visto cómo se te ocurría media frase. La magia de esto, gente, para que os penséis que soy tan tonto. La magia ha sido la pausa. Y dos, si veo un espacio vacío no me imagino cómo rellenarlo. Esta frase, sé cómo suena, la ha dicho adrede. O sea... A Laura le pasa lo mismo. No puedo. Tengo esta habitación que queremos cambiar hace tiempo y se me hace horrores porque no sé cómo coño moverla. No puedo. A Laura le pasa lo mismo y por eso la decoración de esta casa me estoy encargando yo. Y ella... Es que es una putada. Sí, cariño. Sí, pero es una putada, ¿eh? Porque llegas a un sitio y ves a la peña. Bueno, tú, por ejemplo, dices, hostia, aquí no sé qué, aquí podemos poner no sé cuánto. Y yo veo espacios vacíos y digo, no se me ocurre cómo cojones rellenar. O sea, es que... O sea, no puedo. O sea, mi cerebro no da, ¿sabes? Y es como muy extraño. ¿No? Pero era como... Pero esto llega cuando yo no sé, cuando estudiaba Illustrator o Photoshop y te ponían la hoja en blanco y es... Venga, a partir de aquí... Digo, no, a partir de aquí no. Dame algo, dame un circulico, ni que sea, y yo elaboro, ¿sabes? Me cuesta mucho. Justo te iba a decir eso, que yo creo que esto viene ya de lejos. Me viene a la cabeza cuando hacía dibujo lineal con la... O sea, lo que es la percepción espacial. Claro. Tenía varios compañeros en clase que nos daban los ejercicios y era superior a ellos. No eran... O sea, no veían nada. Sí, sí, sí. Y a mí siempre me resultó súper fácil. En plan, claramente esto y esto es esta imagen. Y en otras cosas, en dibujo artístico, por ejemplo, se me daba regular. Pero lineal y lo que es percepción espacial y los modelos y todo este rollo, siempre fui sin problema. Yo no...
Que es el rellena huecos, entendido. Correcto. Cada directo, no sé cómo, tenéis que ponerle un. Sí. Ahora, soy Eric, el que juega a veces con pazos. Correcto. El rellena huecos, la leyenda de los videojuegos. ¿Cómo era el otro? Hermoso macho cataluño. Hermoso macho cataluño. Está muy bien ese. ¿Has visto un tuit hoy? No sé quién es, que se ha abierto un canal de YouTube en catalán. ¿Sabes? Ah, sí, y dice, que ya han salido los catalanes. Y esto los es lo primero que recibo, ¿sabes? Y es un ataque flagrante a que el chaval ha dicho un castellanismo, ¿sabes? Y dices, sí. Igual, aparte de que hacer contenido en catalán es complicado, si quieres crecer mucho, es complicado. Bueno, es prácticamente imposible. Es lo que hay, es cuestión de números. Y que encima, cuando dices algo, te van a saltar al cuello. Yo conocía una madre de una amiga que era bueno, sí, no sé si estará jubilada ya. me gusta mucho. Gilipollas hay en todos yogs. En todos yogs, correcto. Correcto. Era una señora que era la correctora de catalán de La Vanguardia. Hostia. Y yo cuando estaba delante de esa señora hablaba catalán muy acojonado. Ella, claro, claro. Como persona adulta y responsable, se la sudaba tres cojones, ¿sabes? Pero yo iba cagado, ¿sabes? Me digo, claro, tío, no puedo decir nada mal, ¿sabes? En tu cabeza igual le dices un castellanismo y la señora te coge y te gira la cara de un correcto, guantado, ¿sabes? Correcto. A la meva presencia, no digues aquí estas paraules. ¡Pal tirán! ¡Pa! ¡Gamarús! ¿Sabes? Pero si tienes problemas para cambiar la distribución de cuarto, le puedes pedir ayuda a Eric. Coño, si no es eso. Si mi hermano es delineante aparejador. O sea, que algo se puede hacer, ¿sabes? Pero que es raro. Y además yo tengo el problema aquí siempre. Bueno, yo un armario aquí se tiene que dar. Que tengo una columna ahí. Pues que en mi casa son columnas. No tiene pared de maestras. Entonces, quieras que no, siempre hay alguna en un lado. También tengo la ventana aquí. Si me pongo ahí, tendré contra. Si me pongo aquí, tengo la puerta delante. Con lo cual, poner cosas ahí más complicado. Si... No lo sé. No, tienes restricciones. Lo hemos hablado de mil maneras y nada me convence, ¿sabes? Entonces, no nos hemos puesto a hacerlo. ¿Sabes qué pasa? Igualmente, aunque ahora Pazos me mandase un montón de fotos de la habitación y me preguntase, yo no podría decirle tampoco. Porque tienes que pasar un tiempo en esa habitación para entender cómo te relacionas con el espacio. Claro. Es lo que hice en el otro estudio y lo que he hecho con este. Que llegas, te instalas como puedes y ya vas viendo qué partes funcionan, qué partes no, dónde puedes poner una cosa, dónde puedes poner la otra. Y después de un tiempo es cuando dices, vale, pues esto tiene que estar así aquí, así que por fuerza esto no puede estar en otro sitio que no sea aquí y te acabas distribuyendo como puedes. Yo creo que cuando llegué lo más que pusimos fue la estantería esta negra de aquí. Cuando llegué estaba todo ya. Entonces yo llegué aquí, me senté y dije, pues vale. Y ya está. Digo, pues ya está. Entonces es complicado. Te tienes que montar una isla en medio de la habitación con el PC. Uy, qué va, eso es súper mala idea. ¿Qué dices? ¿De estas que se giran? Pero estamos locos. Igualmente, la habitación donde tú estás no es muy grande. Bueno. O sea, que a lo mejor la recuerdo mal porque sé que está muy llena de trastos. Pero sí. Es como estrecha y larga, ¿verdad? No te creas, porque igual hay tres. Igual es 3x4, Pues tampoco es. Es más o menos el tamaño que tenía mi anterior estudio, que era pequeñito. Macho, pero si ahí tienes hasta un sofá. Sí, porque, o sea, lo distribuí de una forma curiosa y sacrifiqué una ventana a cambio para poder hacer esa distribución. Ah, yo tenía una ventana justo delante y lo ideal es que el escritorio estuviese en el lado para así poder abrir la ventana y tal. Pero dije, si hago esto pierdo medio estudio, así que tengo que ponerlo aquí y la ventana se va a quedar siempre cerrada. Y olía ahí guapo. Olía ahí bien. Sacrificaste al dios del espacio, exacto. Por cierto, gente, 2, 3 y 4, ¿no? ¿De septiembre? Ah, sí. Cometcon. Cometcon. Cachopocon. Que dijimos el otro día que íbamos a ir a Asturias, pero ha coincidido. Ha coincidido, curiosamente, con los días de la Cometcon. ¿Qué cosas, verdad? No, a ti no sé si te llegó el WhatsApp de ¿qué coño hacéis diciendo? ¿Sí? Sí, pero muy, muy de buenas todo, pero me hizo mucha gracia. Pues no me dijo nada. Como que no me tiene tanta confianza, Daniel. Me hizo muchísima gracia. Y que así, bueno, lo de esta semana se puede decir. Yo creo que sí, si no se puede, tenemos que decirlo porque es sí. Ya y hay que ir avisando a la gente. O sea, si no se puede, lo vamos a decir igual, ¿no? Creo que deberíamos. Vale, el viernes y el domingo, ¿sobre qué hora dijiste? ¿4 o 5? ¿Una cosa así? Sobre 4 o 5,
jugaremos Eric y yo a... No, no, no me acuerdo del nombre. Ah, es de waifus. Es de waifus. Jugaremos directa Patrusini de waifus. Al Tower of Fantasy. Tower of Fantasy. Que es de mi joyo, que es de Papa Tencent. Ahí está. Y es Patrusini. Es Patrusini. Y haremos un par de horitas. Sí, un par de horitas el viernes, un par de horitas el domingo. Me apetece no ir a la playa. Lo sé. No pasa nada, ¿eh? Que estábamos con la promo, estamos hablando los días y tal. Y yo le dije, jueves no puedo, porque si hago stream el jueves, sí que se me llena esto de gente, pero yo me vuelvo loco. Porque la gente viene buscando a Rangu y no lo encuentra. O sea, como que los días que podías tú, yo no podía. Los días que, ¿sabes? Y es como, exacto. Yo dije, viernes, sábado, y él dijo, ¿y el domingo qué es? Y me dijo fatal. Sí. La chica que organiza esto de la agencia me envió un mensaje en vez de Pazos diciéndome, dice Pazos que elijas tú la hora, que ya le sabes súper mal el haberte jodido el domingo. Digo, pero será subnormal. No, claro, me lo envió por el grupo, pero tú ni te enteraste, creo. Y dice, no sé qué de la hora. Y digo, que escoja a Eric, que ya le jode. O sea, que la que él quiera, ¿sabes? O sea, no era para pasarte la pelota, era para decir lo que tú quieras. Como si me dices a las 6 de la mañana, ¿sabes? Pues vale, para las 6. No pasa nada, está bien. Pazos no está invitado el superjueves, ya veo. No, pero es que no iría. ¿Tú sabes lo que es eso? No. No, pero es que si no está Rangu, yo no voy tampoco. Uh-huh. Yo he hecho stream los jueves que no estaba Rangu y he dicho, no vuelvo a hacer un stream jueves nunca más. Jamás. A mí me ha empozoñado un día de la semana Rangu. Y le quiero, o sea, le quiero muchísimo. Pero, joder, tengo los jueves impracticables. El actor del pingüino que hacía Nut Nut ha muerto. Sí, ¿en serio? ¿Has tenido que decir pingüino? ¿Era tan difícil decir pingu? Las dos palabras eran el que le ponía la voz. El que hacía Nut Nut. Ese pues ha fallecido. Vaya, un día... Yo tenía un buen día hasta ahora, ¿eh? Gracias por jodérmelo. Bueno, pero ayer viste Everything Everywhere. Sí, eso es lo mejor. Eso, yo tengo ganas de ver la de Predator. Porque ha salido tal cantidad de anormales cagándose en la peli, que tengo unas ganas locas de verla. Eso sí, también os digo una cosa. Gracias a todo el mundo por explicarme el final. Gracias. ¿Tú te has enterado exactamente qué ha pasado con lo del Shin-chan? El Shin-chan hubo como un pollo. Porque yo, o sea, le hice un vídeo a lo del Shin-chan hace un mes o una cosa así. Porque en principio este juego no iba a venir aquí a Occidente. La gente dijo, pero que este juego es muy chulo, lo queremos aquí. Y tú y yo pensamos, va a vender una mierda. Sí. Correcto. Pero aún así dijeron, bueno, vamos a lanzarlo también en Occidente. Y ahora he visto a gente quejándose de que alguien está criticando, que no sé qué. Hubo un error. No me ha quedado claro. Hubo un error. Si te cambiabas la cuenta a Colombia, creo. Ajá. Estaba a 3 céntimos o 4 céntimos. Lo pagabas con los puntos, no sé qué. Entonces, ojalá, la peña no empezó a comprar a de huello. Entonces salió gente que dijo, oye, si queríais el juego y lo compráis a 3 céntimos, no van a traer más. Y dijeron, claro. Rrr, rrr, rrr. Y los otros, rrr, rrr. Por un lado, ¿quién os ha aprovechado de...? Bueno, yo digo, ¿quién os ha aprovechado nunca de una cosa así? Yo, porque me entero tarde. ¿Vale? Pero tiene sentido, ¿sabes? O sea, tú ves un error de precio, en Amazon ha pasado muchas veces, está no sé qué, y la gente entra de huello, compra hasta que lo cortan, ¿sabes? Claro. Por otro lado, si habéis insistido tanto en que queríais este juego y lo compréis a 3 céntimos, que también os digo una cosa, muy raro me parecería que no cancelaran todas las ventas de ese día. Pero bueno, todas las precompras. Pero de eso es lo que se ha quejado la gente, se han quedado como bandos. Bueno, pues esa es la parte que a mí no me queda claro, porque de lo que yo hablé precisamente era de lo hipócrita que es Internet. Porque todo el mundo estaba diciendo, lo queremos, ¿por qué lo tenemos aquí? Y después, en el momento del lanzamiento, no lo iba a comprar ni una fracción de toda esa gente que estaba diciendo que quería el juego. Evidentemente. Y, coño, parece que se me está dando la razón. Sí, no, desde luego. O sea, evidentemente. Y eso es lo que ha pasado. Hay gente que la ha sentado más mal que a otros, ¿sabes? Yo es que no me metí yo porque la gente se enfada. Uy, ayer... Eric, ayer me llegó mi primer insulto directo por Twitter. Que me llamaron... No te voy a decir exactamente... ¿Cómo has estado tantos años aquí sin ningún insulto directo en Twitter? ¿Por qué no me entero? Ay, sí, ¿Qué ha pasado? Es que lo silencié. ¿Cómo me llamaba? Lo puse en Discord. No lo moví por Twitter ni nada, porque siempre hago el de esto de dejad de mover a normales, con lo cual no lo moví, evidentemente, silencié, ya está. Pero me hizo muchísima gracia.
¿Qué pusieron? Era... ¿Qué pusieron? A ver si alguien lo comparte por aquí. No, no, lo tengo. Lo pasé por Discord. Espérate. Hostia, me hizo mucha gracia, tío. Eso, ¿no, viste, no sé si viste el corte ese que pusieron mío de un directo? Que lo pusieron ayer. No, no, no. Que era... Que decía yo una gilipollez, ¿sabes? Una tontería, una broma tontísima. Y es... ¿Qué tío más grimoso? Se supone que estás hablando con la gente que te sigue. Sea amable y desarrolla. Si no, no hagas chatting. Payaso. Nunca... Es una cuenta abierta en abril de un nombre y muchos números. O sea, te puedes imaginar. Y solo viendo a quién sigue, te puedes imaginar. Típica cuenta huevo. Pero, ¿grimoso? Es una palabra muy bonita que se te llena la boca, ¿sí? Y nunca me lo habían dicho. Y me hizo muchísima grimoso. Ilusión. Grimoso. Dícese de aquel que produce grima. Correcto. O aquel que grimea. Sería cada uno. Pero me hizo ilusión. Estaba aquí, que estaba... No, no sé si ayer no estaba grabando el Cult of the Lamb, quizá. Y estaba como, mierda, o sea, a ver dónde estoy, lo que me falta, tal, no sé qué, ¿sabes? Y de repente leo eso y se me pasó todo. Claro, dije, qué bonito. Qué ilusión me ha hecho el tonto este. Pero es que, claro, o sea, a mí, o sea, yo no soy ni tan importante ni tan relevante como para que alguien se cree cuentas para venir a insultarme. No ocurre. Y esta me pareció bonito, porque han sido unos 8 años. ¿Hace ilusión? Sí. Tus primeros haters genuinos. No, haters tengo. Haters, uy, tengo. Pero que vengan. Pero tengo haters educados. Ah, mira. En YouTube no, porque ahí el olvido. Pero en otras redes y tal, normalmente nadie viene a decirme. ¿Sabes? No. O sea, eso es de palo. Dios, no soporto al gordo este. Y ya está. Pero lo dice, sí, bueno, para él. Es verdad. Solo tienes que pasarte por la entrevista que te hicieron en Vandal. Creo que claro, eso. Todos condensados ahí. Fue bastante. Buf. Fue bastante heavy. Mira que ya me dijo algo de los comentarios, pensé, no sé por qué me comentas esto, ¿sabes? Y luego salió el y haces, abulla. Abulla. No sé qué tiene esa web, como que genera ese odio y esa bilis que se condensa ahí en los comentarios. No lo sé. Será la, no, es que pero tampoco es la media de audiencia, ¿eh? Porque hay muy pocos comentarios siempre. Y siempre son odio. O sea, y esa página funciona a partir de muchos clics, con lo cual hay mucha más gente que lee, que no lee los comentarios, que gente que se pone a escribir gilipolleces. Pero algo tiene que haber para que reúna, para que filtre de esa forma esa... Bueno, también está el foro de Mary, también, ¿sabes? Yo creo que el foro de Vandal en su día, por ejemplo, había sitios que eran muy guays y sitios que no podías pisar. Claro. Tiene la gente así en su casa. Bueno, pues que se beban algo, que se tomen una cerveza o algo, que relajen. Oh, espera, nos llega un mensaje. El que me puso... Fue en el vídeo de Sonic. Me puso un mensaje súper escueto. Me dijo, no es por nada, Eric, pero solo has dicho gilipolleces. Ahí está. Y en otra situación, yo lo que hago es banear siempre directamente, porque ¿para qué? Pero me levanté golosón, ¿sabes? Y le hice el quote retweet y puse, por fin alguien se da cuenta, macho. Llevo 8 años monetizando la gilipolleces que digo. Pero entonces no es que estás enviando a tus minions... Claro, ahí está la cosa. Yo no pretendía mandar a nadie, pero por curiosidad entré a lo que pasaba a la cuenta de esta persona y todavía no lo he baneado. Podría perfectamente banearlo ya, porque entraba y era todo insultos y odio hacia mi persona, pero lo vi tan solo. Sentí tristeza por esta persona y dije, mira, al menos tendrá las interacciones con toda la gente que le he mandado a quejarse de sus chorradas, ¿sabes? ¡Qué maravilla! ¿Os habéis enterado que los chinos han encontrado una nueva enfermedad sin cura? ¿Tienen 500 infectados ya? Bueno, pues como la última. Ni tan mal. ¿Un abracito? Ya, tío, es que si lo viese en un evento, a lo mejor su primer impulso sería el de girarme la cara de un puñetazo. Yo qué sé, porque no me gustan los juegos que a él... Pero yo iría a darle un abracito y un beso en la frente y decirle, ya está. Y yo creo que esa persona en ese momento rompería a llorar por soltar todos los traumas y todos los problemas que tiene dentro. Qué bonito. Yo ni le contesté, porque si contestas, entonces ya le das el pie a que siga siendo gilipollas. Con lo cual dije, igual si no te contesto, pues deja de serlo. Y ya está. Ah, no, ya te digo, mi modus operandi es banear siempre, todo el rato. A veces yo tengo poca veo algún gente comentario. Bloqueada. Pero fíjate que yo veo, a lo mejor veo algún comentario por ahí un poquito más extremo de lo que me gusta leer. Entro a ver la persona y si veo 3 o 4 cosas que no me gustan, lo baneo. Yo lo preventivamente. Yo lo que tengo, es lo que te iba a decir, lo que tengo es mucho bloqueo preventivo. Porque si veo, o sea, yo que sé, estoy pasando Twitter y veo a alguien que dice, en realidad lo que os pasa es que no habéis entendido el nazismo. El tema, entonces digo, vale. Ese entro, ese tipo de cosas. Entro, bloquear. Voy mirando, bueno. Igual me bloqueo a 30, ¿sabes?
Pero de gente que me ha venido rara vez. Lo que sí que hago es silenciar mucho. Que es como que es lo que me gusta el baneo de YouTube. Que es que lo han quitado, lo han cambiado. ¿Por qué? Ahora el silenciar a este usuario lo que hace es banearlo. O sea, no sirve para nada. Antes lo que hacía era silenciarlo y él seguía escribiendo y no se daba cuenta. Y ahora dicen, vale, hemos eliminado todos los comentarios de esta persona y la hemos bloqueado de tu tal. Digo, pero no, que se va a dar cuenta. Yo lo que sí. La gracia es que no se enterase. Qué rápido asociamos fans de Sony con nazismo, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Qué? Eso es justo lo que hemos dicho. Todos los fans de Sonic se asocian con el movimiento nazi. Exacto. Palabra por palabra. Joder, qué lástima, tío. Sois... Lo del silenciar era lo mejor que había, tío. Cago en Dios. Porque era... Perdona, me pasó ayer. Que creo que el orden de frases fue: me gustaría hacer turismo en Latinoamérica y comer la comida de diferentes países de allí. Yo qué sé, me gustaría ir a México y comerme un burrito. Y saltó un ofendido en plan... Joder, tío, mira que siempre lo mismo, ¿eh? Todo el mundo generaliza Latinoamérica con que solo es México. Digo, no, te he puesto un ejemplo, ¿qué quieres que coge y te ponga cada uno de los países maps, de Latinoamérica? Tienes que abrir el Maps, claro. E ir uno por uno. Exacto, quiero ir a Chile, comerme un completo, quiero irme a Perú y comer un arroz chaufa, quiero irme a México y hasta que no estén todos no vale, ¿no? Exacto. Por esto, quiero que haya... Lo busca. Sí, la gente mira, lo busca. Mira, yo vengo a ofenderme, yo vengo a ofenderme, así que voy a estar atento a todo. Sí, que además he quedado, tengo cosas que hacer. Sí, dame chicha, te voy a sacar de contexto cosas, voy a mezclar frases, voy a malinterpretar lo que dices, dame cosas. Tiene que haber, ¿has dicho esto? Tiene que haber. Acabo de pensar, ¿eh? Pero sabes, cuando yo hago un viaje y tal, que a veces hemos ido tú y yo a algún lado, yo lo que hago es mirar dónde se come. Claro. Y me he dado cuenta que son una serie de pasos con el Maps que no molan. Tienes que buscar restaurantes. No todos los restaurantes salen por la etiqueta de restaurante. Tienes que ir mirando los restaurantes para ver las opiniones estrellitas, ¿vale? Yo quiero un Maps de comer. Quiero un Maps de rutas gastronómicas. Tú quieres un Google Eats. Yo quiero un Google Eats. Correcto. Quiero decir, ¿dónde vamos a ir? A Escocia. Vale, yo abro Escocia y me salen unas líneas. Si quieres comer rico y tal, esta línea. O esta otra. O esta. No, yo soy vegetariano. O esta otra. Ya existe. ¿Cómo que ya existe? Joder, no, a ver si no voy a poder inventar nada nunca, coño. ¿Ya existe? ¿Y cómo se llama? Yelp, ¿no? No, menos TripAdvisor. No, tío. Yo entiendo lo que dices tú. O sea, un mapa, físicamente un mapa, donde tú pongas restaurantes y te salgan todos. Y pongas restaurantes tradicionales rumanos. No, pero eso, salgan... pero eso lo hace el Maps. Claro, pero no lo hace muy bien. No, y tú lo que estás diciendo es una ruta de ves aquí, aquí, aquí. Claro, y yo, aquí. Yo quiero ruta, es como cómo se llega a tal sitio. Por esta carretera, vale. ¿Cómo llego a este restaurante? Mira, si vas caminando, vas por esta ruta que tienes este restaurante. Este. De lo que has buscado tú. Los más parecidos, está no sé qué, son todos estos, ¿sabes? Y que no vaya con opiniones de la gente. Que haya ido un señor y que esa sea su opinión. Sea buena o mala, la única. Porque no puedo yo guiarme ya por las opiniones de la gente. La gente no sé si... Que no es Yelp. Que el mío se llama Yolp. Se llama Fork esa, pero es muy nueva y muchos no lo tienen. Pero en sí lo que explica es esa. Vea, hombre, tío, yo creo que no se puede. Si es que así no se puede. Qué puto asco. Y me han dicho algo por aquí antes. No me está entendiendo. No, la mía, sí, como yo me hacer esto, la mía es mejor. Ya lo digo ahora. ¿Sí? Hombre. Con los negocios con Amazon para el programa. Ah, no, nadie me ha llamado. No os preocupéis. Ah, el programa de ir a comer a sitios, sí. Y que te graben disfrutando. Uh-huh. Ay, me gustaría participar en ese programa. Coño. La verdad. ¿Quién no? No me jodas. Lo que pasa es que solo lo consiguieron el Imanol Arias y el Echanove, que lo llevaban a comer a todos los lados, ¿sabes? Porque ya eran famosos. Que jamás se hará en tu cabeza, ahí nos has dado, claro. No podéis competir. Restaurantazo 64. Bueno, podemos quitar el 64. Yeah, o no, solo puede haber 64 restaurantes en el mundo marcados en ese mapa. Claro, pero entonces yo lo movería. Para que no fuese restaurantazo 64, fuese 64 restaurantazos. También es verdad. Encaja mejor. También es verdad. Entonces, claro, solo es 64. Es súper clasista. Estrellas Michelin, mis cojones. Porque Estrellas Michelin tiene muchos restaurantes del mundo, pero aquí solo se marcan 64. Todos en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Eso sí me muevo yo.
Tienes que hacer un sello con tu cara para que después pongan en. Correcto. En la puerta. Pero, como, pero una mala foto, como recién levantado, ¿sabes? mal recortada, ¿no? Con el, sí, sí, con sí. El fondo que se, no, cutre. Además, cortada por aquí, ¿sabes? Esa es. Esa es. Placa. Kangish Anulot, donde una abuela recuerda lo pedido de todas las mesas con postres y cafés incluidos de memoria. Bueno, eso lo hacen los camareros con superpoderes. Que a mí personalmente me parece una puta falta de respeto. Que le digan sí, sí. 15 platos y las bebidas y todo y diga ahora mismo, ¿sabes? Me parece una puta falta de respeto. Haz por lo menos que apuntas. Yo sufro, tío. Sufro con los cafés. Porque a mí me costaba bastante. Cuando estaba sirviendo mesas, llegaba el momento de los cafés y claro, eso es la fiesta. Sí, sí, sí. Hay sí, diferentes sí. tipos de cafés, con diferentes tipos de leche, con diferentes tipos de azúcar, uno caliente, uno frío, cada uno es las cantidades, eso es un show. Y a veces vas a algún restaurante y ves que el camarero está con los brazos así, esperando, y le está diciendo, un café con leche, con la leche natural, con azúcar, bueno, yo un cortado o tal. Y digo, pero... Macho, apúntatelo o algo, no te vas a acordar. Yo no me acuerdo ya de cuando hemos empezado. Son la mierda. Esto, ¿sabes? Es que lo hacían en el, cuando fui al restaurante el Disfrutar, este de Barcelona. Este de los 30 platos, no sé cuántos. Sí, el tío, puta. Todos los caféses, todos los chupitos, todas las cosas. El tío, por supuesto. Por supuesto. Así, además, pero, con las manos así, puesto aquí. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, con él. Y yo le dije, dice, ¿lo tienes todo? Y dice, y va y vuelve con todo. Pero es que espérate. Es que esta te va a volar la puta cabeza. Porque trajo todas las cosas, ¿vale? Y había otro chico que le ayudaba a dar los cafés y las cosas. Un café era descafeinado y el otro era solo. No había ninguna diferencia en la taza. Ninguna diferencia visual. Cero. ¿Lo identifica? Los trajo el otro y el que nos había atendido llega y hace, ¿no? Y digo, ¿cómo? Si mientras los ha traído estabas de espaldas. ¿Sabes? O sea, ¿cómo? Pues la clavó. Tengo superpoderes. Es un poder. Y después está en contraposición la camarera de Polonia a la que le pedí un cortado y me dijo que no. Creo que no te lo expliqué. Bueno, y ahora yo te explico otra de Bucarest. No sé cómo son en Rumanía, pero en Polonia no tienen ni puta idea de café. Pero ni puta idea. Y no conseguí tomarme un solo cortado en condiciones, ni un solo café con leche en condiciones en toda la estancia que estuvimos allí. O eran súper largos de leche, o no eran café con leche, eran otras cosas raras. No nunca acababa de funcionar. Y en un momento dado estábamos en un milk bar, que se llaman, que son restaurantes típicos polacos, de estos que comes por 20 euros cuatro personas a reventar. Y me voy a la barra y le digo a la chica, ¿me puedes hacer un expreso? Un expreso. Expreso es expreso en todos los lados, ¿eh? Expreso. O sea, está aquí en la carta, tiene su precio, hacéis expreso. Es un cuenco con café, un expreso, ya está. Sí, no hay nada más. Y le pones un poquito de leche, un poquito solo. Y me mira con esa... Un nubul de leche. Una cosita de leche, nada. Y me mira con esa cara polaca, seria, completamente inexpresiva, y me dice... No. Digo, bueno, pues muchas gracias, te guste un buen día, un café con leche. Y a tomar por el culo. Sí. Es que, mira, el tema de los cafés en los restaurantes está muy mal montado por lo mismo que han dicho. Cada uno pide el suyo, ¿sabes? Yo quiero tal. Aquí hay café. ¿Quién quiere un café? ¿Sabes? Y yo, bueno, pues tú tendrás un café, los demás mierda, ¿sabes? O sea, y ya está. Y a tomar por culo. La que yo estuve en un bar en el casco antiguo de Bucarest. ¿Era Bucarest? Sí. Que confundo Bucarest con Budapest. Y estamos ahí y pedimos cada uno una cerveza, ¿sabes? Y cuando las trajeron no supimos identificar cuál era la de cada uno. Parecía que hubiera habido errores en la comanda. Ahora me vendrá alguien que habla español. ¿Cómo quieres crecer si dices comanda? ¿Sabes? Es pedido. Pues la cosa es que no lo entendíamos muy bien, porque a veces había una cerveza que llevaba canela. Pero la chica que estaba ahí había pedido la que no llevaba canela. Pero luego resultó que también llevaba canela. Son cosas así que había una confusión. Vale. Y había una chica delante del bar, vestida de negro, ella, que estaba así quieta, ¿vale? Que era un poco la que llamaba la atención a los clientes. Me va aquí, ¿eh? Sí. Vale, está afuera y le digo, perdona, excuse me. Y viene y le digo en inglés, digo, es que no sabemos cuál es cada una. ¿Tú sabes si esta es la cosa, el cat, no sé qué? Y mira a cerveza y mira a mí y hace... Y se va. Y se puto va.
Y se queda, y se queda a dos palmos de mi cara mirando a la untaranza, ¿sabes? Y dice, dice Alba, pero no podría haber entrado a preguntárselo a la de dentro. Y digo, yo no pregunto más. Yo, o sea, ¿sabes lo que? O sea, es esa dejadez. O sea, sí, porque sí, normalmente, sí, claro, si alguien, porque tiene un mal día, o sea, te contesta mal, tú, claro, ¿cómo? ¿Sabes? ¿Cómo tú estás? Y te viene el rollo, ¿sabes? Claro. Probablemente el gilipollas seas tú, ya lo digo ahora, ¿vale? Seamos respecto a alguien que atiende. Pero la cosa es que te enciendes, pero cuando te miran a los ojos, dicen, y se va, y te quedas con la duda, con muchas dudas te quedas en ese momento. Te deja descolocado, sí, sí. Y dije, yo me bebo esta y a tomar por culo, ¿sabes? No, yo no quiero. No, pero claro, preguntar otra vez implica que igual me lo vuelven a hacer y no quiero. No fue una sensación agradable. Y dije, yo me bebo esto y ya está. De ese momento, también cuesta mucho distinguir los que son camareros y camareras de los que no. ¿Sí? Sí. Eso en Polonia no pasa. Pues hay bastantes sitios en Rumanía que de repente dices, no sé si este señor atiende o se va a tomar algo. No lo sé, ¿sabes? Está muy bien. Yo creo que es la actitud. Porque el que atiende también se la sudas tres pueblos, igual que al otro desconocido. Entonces yo creo que esa actitud hace que no acabes de distinguir. Supongo que también son fríos y secos allí en Rumanía. En realidad no. En realidad son súper amables. Súper agradables. De forma general, la gente que me fui encontrando. Había el típico que sí o la típica que sí, porque yo qué sé, ¿sabes? Pero en general, súper amables. En Polonia, tío, y no te exagero, en una semana me sonrió una persona. Una dependienta, ¿sabes? El resto. Ah, pensaba que era la que estaba sujetando la pistola. Y era el que nos atracó. Súper, súper serios, súper secos, cordiales, nadie nos mandó a tomar por culo, pero con una frialdad que dices, ¿dónde está ese salero que tenemos aquí? Que hasta hombre, la gente rancia de aquí es más simpática. Hombre, que... niño, en Polonia no. No. En Polonia no está. Solo tienes que ir a Varsovia, esa ciudad, yo no sé. Yo creo que, porque yo, la chica de Polonia que conozco es la cosa más optimista y más alegre que he visto en mi vida. Y yo creo que es lo que hace, lo que afecta a Polonia, ¿vale? O te hunde, o del rebote, tiras para arriba lo más posible, ¿sabes? Entonces yo creo que es así, totalmente. Sí, sí. ¿Y en la boda no te sonrieron? No. O sea, la parte española estaba a tope y la novia... la novia es justo lo que dices, que se da la vuelta y es súper simpática, un sol. Pero todo lo que es la parte polaca, excepto la polaca que acabó rodando en una piscina de bolas infantil porque estaba borrachísima a las 2 horas de comenzar la boda, el resto bastante, bastante serios, hasta bailando. Coño, Eric, es que están bebiendo, no pueden estar a todo. No, claro. Por cierto, ¿cómo funcionó lo de que llevabas el coche? Pues no se dio el caso, no tuve que... ¿Nadie te ofreció bebida ni nada? Nadie me ofreció bebida. Hostia, eso te lo ofreció. No caía yo en la cuenta que en lo que el polaco es tan seco y tan reservado, no va mesa por mesa conociendo gente. Sino que amigo. La familia polaca está en un sitio, los amigos polacos están en un sitio, los españoles claro, de si la familia están en otro. Si, por ejemplo, si Laura hubiera sido polaca, hubieras pringado. Sí, totalmente. Ahí la habríamos liado. Bueno, pero sí bien, que ¿no? a mi cuñada... Se le ofreció un chupito de vodka para celebrarlo con la novia y tuvo que aceptar porque, coño, se acaban de casar y es tradicional y tal, claro, y ¿verdad? Se lo trincó. Y cuando ya nos íbamos a ir, que de hecho les pedimos si nos podían vender o regalar o lo que sea, una botella del vodka que había por la boda, que te cago en Dios, no faltaba el vodka, ¿eh? Había equipos de gente que lo único que hacía era revisar si la botella bajaba de más del 85% para cambiarla y que esté llena. Eso tengo entendido, sí, sí. Sí. Y le dije a Laura bajito, si ahora la novia te ofrece a ti el chupito, no le hagas el feo y bébetelo, ni que sea tú, te beben los dos, el tuyo y el mío, ¿sabes? Pero no se dio el caso. Lo que sí hicieron, los muy cabrones, o sea, yo no bebo cerveza, pero yo comprendo el mundo de la cerveza. O sea, he crecido rodeado de cerveza. Sé cómo se tiran cañas, sé cómo se bebe la cerveza, sé cómo se sirve. En cambio, en Polonia, lo que es la cerveza no la trabajan. El vodka está siempre helado y los chupitos a punto y lo que tú quieras. Claro. Pero la cerveza es como un mundo ajeno a ellos. Y en lo que la boda es mitad cordobesa, mitad polaca, pues aquí había un choque cultural. Porque eran las 12, la 1 del mediodía y todos los españoles querían su cervecita. Claro. Y fueron a pedirse al camarero y el camarero no tenía ni el barril pinchado. Y la cerveza estaba calentorra. Claro. Y dijeron, bueno,
ahora lo pincho y la sirvo y tal. Y sí, sí, se estuvo más rato del que uno tardaría en pinchar un barril. Pero en vez de dejar que se enfriase, empezó a servir cervezas. Pero no sirvió cervezas a las personas que le habían pedido cervezas, porque esas personas eran españoles y no se iban a beber un meao de burra que acababa de pincharse. Lo que hizo fue servir como 8 cervezas y las dejó allí en la barra. Las dejó en plan buffet libre de cervezas. A la intemperie. Sí. Los españoles desprevenidos que iban a buscar una cerveza llegaban allí sin saber que aquellas estaban tiradas desde hace media hora y estaban calentorras y era meado de burra. Y le pedían, no, ¿me puedes tirar una cerveza? Y el polaco decía, aquí tienes cerveza, ¿sabes? Hostia, llévatela. Tú, tío. Engañó, en dos días que duró la boda, engañó a unos cuantos españoles que acabaron bebiendo cerveza que no se habrían bebido en otras condiciones, ¿eh? Eso, fíjate que en Rumanía se estira mucho la birra y si pedía cerveza la tienes que pedir de barril. No me bebí una botella de cerveza fría en ningún lado. ¿Todas calentorras? Calentorras no, pues, o sea, el cristal fresco. Pero claro, que el cristal esté fresco no es indicativo que el líquido tenga la misma temperatura. Con lo cual ya era de barril. Y si no tenían de barril, agua, tío. Porque es que pues vaya. Mira que yo creo que es algo también típico de allí. Porque yo que bebo Coca-Cola, prácticamente todas eran naturales. Coca-Cola natural es una puta mierda. Bueno, pero te la pides con hielo, ¿no? Yo qué sé. Sí. Lo más que la cerveza con hielo... No, le pedimos, en otro restaurante pedimos un café con hielo, esa es otra, ¿sabes? Ya te digo que de cafés y cervezas no entienden. Y acabamos de comer y le pedimos, de nuevo, esto era un sitio distinto, con todo el cuidado del mundo. Y le digo en inglés, un espresso y aparte un vaso con hielo. No hay mucha, es decir, no hay mucho sitio donde equivocarse. Y cuando viene el rato traen el espresso, esa parte bien... Un vaso de tubo con 8 hielos encima. Ahí está. Y un vaso de agua. Yo no sé muy bien para qué era el agua. Hombre, para bajar un poco la amargura del café. Supongo. Yo creo que eso fue un... ¿Pero ha pedido el vaso? Mira, no lo sé. O sea tú ponle un poco de todo lo que te crees que ha pedido, exacto, y ya está. Un pincho de tortilla. No, un Ford de Lucky. Ford de Lucky fue muy guay. Nos pasó en el último día. Fuimos a desayunar a un restaurante del pueblecito este, un pueblo que no es nada turístico, se llama Jastrzebiedrzeże, de las pocas cosas que he aprendido en polaco. Y era una cafetería de estas típicas de pueblo. Y le pedimos 4 cafés con leche y tenían ahí una fuente con cruzanitos pequeños. Y decimos, ¿y de esos cruzanes? No sé, pones 8 o 9. Y nos trae los cafés y nos dice, los cruzanes van a tardar un poco, que tenemos que cocinarlos. Tenemos que cocerlos. Digo, pues los tenía en la fuente. Digo, yo sé, a lo mejor la fuente es de atrecho o lo que sea. O estaba guardada para alguien o no tiene suficiente. Vete a saber. Y venga a tardar. Y cuando empiezan a prepararlos, nos habían preparado 9 cruzanes tamaño cruzan. Con su azúcar glass, con mermelada. Pero, con eso, mantequilla, pero eso, no es de, mermelada. Eso no es de entenderte. Eso es de joder. No. Eso es de joder. Claro, yo le dije, a ver... Nos podemos comer 4 o 5, porque somos varios, pero nos has hecho 9... ¿Nos has visto ganas de comernos 9 cruzanes, tamaño cruzan, teniendo una fuente de cruzanitos ahí? Y en ningún momento has pensado, le preguntamos a ver si lo que querían eran los pequeños. Le preguntamos a ver si lo que quería es lo que nos han señalado todos. Sí. O quizás... Es que además estaba la fuente ahí, dijimos, de estos cruzanes, 8 claro. o 9. Dice, eso es para sacarte el dinero. Mira, no sé cuánto debe costar un cruzan ahí, pero así no te hace rico, ¿eh? No, y no nos comimos los 9 cruzanes. Eso fue un malentendido y al chico, por lo que sea, le dio vergüenza venir y preguntar, ¿estáis seguros que queréis 9 cruzanes? Pues eso hay que preguntarlo, hombre. Sí. Porque probablemente cuando fue a la cocina y dijo, ahí hay 4 españoles que quieren comerse 9 cruzanes. Alguien diría, un momento. ¿Seguro? O no, porque dijo, españoles. Sí. Que eso es otro. Que no, porque los españoles tenemos como una fama. No sé cuál, porque no se pueden tener todas. hay que acotar, ¿sabes? O sea, yo sé que tenemos fama, pero no que... O sea, está la de que gritamos mucho, la de que bebemos mucho, pero luego tienes ahí a los ingleses, ¿a qué me estás contando? La de... ¿Qué más fama tenemos? Tenemos más fama, seguro. La de que somos todos calenturientos, porque somos latinos. La fiesta, la droga... Cuando viajo digo que soy de Barcelona, te da mucho miedo si dices que catalán. Sí, si eres de Barcelona dicen todos Messi, ¿sabes? Y ya está. Y ahí, lo cual es mentira a día de hoy, pero vemos, comemos, dormimos, somos toreros, ruidosos. A ver, hay que decir una cosa. Es verdad que tú estás, yo qué sé, en Inglaterra, en un bar, y al que más se le escucha es al grupo español.
Eso es cierto, pero voy a decir por qué. ¿Es porque grita mucho el grupo español? No. Es porque los demás hablan como si estuvieran guardando secretos. Entonces, claro, sobresale mucho por encima, ¿sabes? Porque tú ves claro. cómo van los ingleses a las 12 de la noche en Salou y no hay español que llegue a esos tonos, ¿sabes? No, es eso. En la boda de esta polaca, o sea, de entrada había unas cantidades de comida ingentes, ¿vale? La cosa que dura dos días es que el segundo día lo que te sirven son sobras del primero. Claro. Que cogen y con el pollo y la carne y tal, pues te hacen otro cocido. Con lo que sobra de tal lo acompaña con otras patatas. Que eso está, me parece que está muy bien. Pero es que incluso habiendo unas ingentes cantidades de comida, que sobraba muchísimo, después nos dijeron que resulta que estaban poniendo menos porque sabían que los españoles no comemos tanto. O sea, que hemos visto una boda polaca bajada unos tonitos en comida y aún así ya era desproporcionado. Pues te voy a decir una cosa, me parece una falta de respeto. A ver, yo cuando trajeron las dos ollas de sopa por mesa de seis personas, yo creo que ya era un poco excesivo. Hombre, no sé cómo sería al 100%. Pero es un par de platitos de sopa, te los bajas. A ver, ¿cuál era el menú? El menú era... lo primero, sopa. ¿Vale? Un plato de sopa. De segundo, ¿sopa con qué? ¿Sopa con qué? ¿Sopa con qué? Creo que había pasta. La primera era de fideos. Una sopita así ligera, con un poquito de carne y tal. De segundo, unos platazos, unas fuentes con surtido de carne. Que cada uno coja lo que. Está hablando de zarcilla, de todo, vale. Sí. ¿A la brasa? No. Había más carne cocida. Parecía la típica carne que sacas de cuando estás haciendo un caldo. Con la que hicieron la sopa. Ahí está. Eso para comer. Después de postre había buffet libre de postres. A media tarde para merendar había buffet libre de embutidos. Con salchichas colgando. Con tal, tal. Para cenar había pescado. Me da ligerito. De primera cena. Ah. De cuatro. ¿Había cuatro cenas? Primero el pescadito. Después se cena una sopa. Dos horas más tarde se cena otra sopa. Y dos horas más tarde se cena otra sopa más. Es decir, son las 4 de la mañana y estás cenando sopa. ¿Pero ¿sabes? ¿Por qué tanta sopa? Para bajar yo el alcohol que se estaban metiendo los polacos a saco. Coño, ¿pero os darían pan? Te vas a... No había pan. ¿Cómo? Había como rebanaditas de pan con el embutido para merendar. No había pan en las mesas. El segundo día eran como... versiones de todo esto. Pero es que la cena también, más sopas. Y venga sopas. Pero lo que es más curioso es que plantean esto para estarte hasta las tantas bebiendo y bailando con descansos regulares para tomar sopa. Pero es que al día siguiente, el clásico descanso ropero, claro. Exacto. Al día siguiente, a las 9 o las 10 de la mañana, estaban todos los españoles frescos como una rosa con ganas de tomarse una cervecita y no había ni un polaco. No había nadie desayunando. No tienen control. Beben como cabrones hasta morir y les da igual el día siguiente. Y el segundo día, a las 2 del mediodía, que es cuando empieza la comida, desayunan. Hay buffet libre de desayunos. Y estábamos en la mesa española, que no sabíamos muy bien qué es lo que teníamos que hacer. Alguno con una cerveza, yo tenía una Coca-Cola y tal. Y veíamos llegar a los polacos muertos, que no podían con su vida, a hacer cola para hacerse todos un café. Es curioso. Es beber mucho, pero son como dos formas de beber muy distintas. Porque el español se lo gestiona mejor, va bebiendo para mantenerse en el estado de ebriedad. El español tiene el día tonto, que dice a tomar por el culo, ¿sabes? Y el día siguiente está muerto. Pero normalmente, yo creo que tú vas bebiendo y llega un momento que dices, yo tengo que parar ya, porque si no mañana voy a estar hecho una puta mierda. Eso no lo contemplan ahí. Pues ese reflejo el polaco no lo tiene. Claro. El polaco empieza y hasta que cae desmayado. Y ya te digo, estábamos desayunando en el hotel y mirabas así y decías, vale, allí están los primos, allí están los tíos, allí están no sé qué, pero no hay ni un polaco aquí desayunando. No, normal, desayunaron todos a las 2 de la mañana, estaban a las 4 cenando sopa. Claro. Hostia, tú, yo no sabía que era lo de las 4 sopas, ¿eh? Madre mía. Es bastante la potente. Sopa te repone las sales y el líquido para equilibrar el alcohol, que ellos ven... El vodka para lo seco. Hostia, no sabía yo eso. O sea, que cuando estás borracho, lo suyo es hacerse un caldito. Yo siempre había pensado que era bajarte un filete de 2 kilos y una barra de pan. O llenarte el estómago, ¿no? Claro, para que haga bolsa. ¿Qué cosa? Haga bolsa.
Sopa igual que vape rejuvenecedor. No sé yo si sería igual. Sopa es el equivalente. Usted, espera, también tiene una cosa. No sabía que teníamos tantos expertos soperos en el chat. ¿Sabe? ¿Sabe? Me sorprende. Bueno, el truco es el agua. Sí, no, pero yo cuando la pillo, veo muchísima agua. Y aún así, fíjate que yo he tenido siempre la suerte que yo no soy de resacas. Yo igual me levanto y me toca haber sobrado, ¿eh? Pero sobrado, sobrado. Y para que yo me sobre y me levanto, igual estoy 2-3 horas que estoy mal. Tengo el estómago mal, tal, no sé qué. Bueno, y luego remonto y ya estoy. Yo te he visto levantarte de estar normal, de no haberte emborrachado. Y o sea, tú por la mañana pareces un viejo de 60 sí, años. Hasta que tu cuerpo se recompone. Sí, sí, pero siempre. Es decir, no te levantas de un salto lleno de energía. No. Tienes ese momento de levantarte en la cama, de creo que voy a morir en los próximos 20 segundos. Mirar al vacío, plantearte tu existencia, ¿sabes? Levantarte poco a poco. Sí, 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 pero eso, yo soy siempre así, ¿eh? ¿Sí? La única vez que me he levantado rápido y con ganas es cuando nos llevaron al cole a ver El Señor de los Anillos. El resto de veces yo tardo muchísimo. Y hoy me levanto. Mira, hoy me levanto a las 7:30. ¿Por qué has querido? Sí. A las 8:30. Por supuesto, he necesitado una hora. Claro, para levantarte. Dios, de hacerme el café y tal, ¿sabes? A las 8:30 estaba andando por la calle. Caray. Que estaba andando deprisa. Porque ahora ando deprisa. Y ha habido un señor de 75 años que me ha adelantado y soy incapaz de cogerlo. Iba el tío. Y he pensado, digo, bueno, que se muera él solo, ¿sabes? Es experto en paseo mañanero, sí, ¿no? Sí, vas sí, a llegar tú con tus pintas de joven. Claro, claro, ¿sabes? Una polla, ¿eh? Por un momento le he pensado, son momentos de orgullo mal gestionado, de decir, lo adelanto. Y lo he pensado, Víctor, ¿qué haces, gilipollas, ¿sabes? Sí, sí, momento, me ha hecho un Rajoy espectacular. Pero normalmente sí, a mí me cuesta mucho, mucho despertarme. También te digo una cosa, pero eso lo he dicho siempre, me cuesta mucho despertarme. Desde hace unos años, sobre todo, porque yo no tengo que ir a fichar a ningún sitio. ¿Sabes? Pero cuando yo tenía otros trabajos que tenía que estar a las 8 aquí, o cuando montaba de estos espectáculos a las 5 de la mañana aquí, o a la no sé dónde, yo estaba en punto. ¿Sabes? O sea, me levantaba jodido y me empezaba a mover, pero como no tengo nada. Porque en realidad, realmente, hoy me he levantado muy temprano porque digo, si no, no me da tiempo de andar y editar todo el cuidado ahí de Cultos de Lam que llevo todo el día aquí sentado, ¿sabes? Pero si no es por eso, yo en realidad no tengo ninguna obligación per se. Entonces, eso claro, mi subconsciente lo sabe. Así que me cuesta la falacia del autónomo, ¿no? De yo si no quiero, no tengo que trabajar. Pero es mentira. Cierto, pero a la vez es mentira. Exacto, ¿sabes? Sí. Exacto. Entonces, a mí me gusta levantarme muy temprano porque ya estoy haciendo cosas, pero me cuesta. Y depende de la época que me pillo últimamente, pues me cuesta más. Por eso, porque a mí me pasa justo lo contrario, tío. Yo cuando trabajaba y tenía un despertador puesto y me tenía que levantar y arreglarme, desayunar y ir al curro, yo estaba chafadísimo. Por lo que sea, siempre me despertaba a destiempo y estaba cansado, me costaba mucho tirar y tenía que levantarme una hora antes de irme a trabajar para despertarme. Y ahora no, desde que trabajo en casa y tal, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, cojo, pego un salto, estoy lleno de energía, con ganas. Hostia, pues yo al revés. Justo al revés. Ya te digo, yo siempre soy de levantarme una hora, hora y media antes de lo que tengo que hacer. Con lo cual, yo cuando entraba a currar a las 7 era un festival. Pues claro, a las 5 y media, pa, como un reloj. Pero eso, yo creo que la coña es esa, que es el subconsciente que te dice, lo que quieres hacer a las 8, lo puedes hacer a las 9. Entonces, a mí eso me va hundiendo. Pero bueno, también es mentalidad. O sea, ahora que me quiero levantar temprano para hacer las cosas antes, luego que se mete Eric cada mañana. Ya estamos. Pero no ves que esas cosas Eric no quiere que se digan. Aunque sean ciertas. No, no, en grandes cantidades. En grandes cantidades, además. Sí, sí, sí. Aquí al lado hay una parcela que no está edificada. Quiero comprarla para poner ahí la montaña de cocaína y comprar tubo de PVC, pero el tubo de PVC es por el tamaño de la claro, nariz, claro. No por la montaña de cocaína. Y contratas a alguien que esté ahí haciendo por el tubo. Se la vaya pasando, ¿no? ¿Sabes? No tendré suficiente poder de succión. Correcto, así correcto. Como rastrillos para hacer las rayas. Esto lo hemos hablado. Hombre, pero ¿podrías tener un jardín de estos japoneses? Jardín zen de cocaína. ¡Oh, qué maravilla! Primero te relajas y luego ¡plash! Y después te relajas.
¡Qué maravilla! Esto lo hemos hablado, la gente sabe que cuando dona y dona bits y se suscribe, sabe que está apoyando la montaña de cocaína. Ahí está. Es, perdonas, ¿eh? Quiero decir, yo creo que es un objetivo en la vida perfectamente loable y respetable. Y... Sobre todo decirlo públicamente, bueno, para cuando lo hagas te vengan a bufar enseguida. ¡Lo conseguí! Un buen cocainómano aspira a todo, exacto. Qué bonito eso. Pues tienes una aspirando montaña. Ahí a fosa, mono, a ¿no? fosa cambiada. Haces una rayita con uno y una rayita hostia, con otro. Hostia, mira, es que me ha pillado usted a fosa cambiada. Es maravillosa esa frase. En vez de calzón quitado, a fosa cambiada. Es muy bueno. Pero sí, tengo problemas para despertar por la mañana. Lo he tenido siempre. Pero ahora es como más. Pero bueno, me levanto y ya está. Y me jodo y me pongo a hacer cosas, ¿sabes? Pero es como que me cuesta. No sé lo que es levantarse. Bueno, yo me he levantado con los riñones jodidos otra vez. ¿Qué ha pasado? ¿Ha venido alguien a darme una paliza? Porque yo ayer estaba de puta madre, ¿sabes? Pero bueno, me fue a dormir. Igual, y eso no, nunca te ha dado por mirarlo. Porque a lo mejor es algo que puedas arreglar. Yo, por ejemplo, tenía muchos dolores de espalda. Y algunos me venían de dormir. Hasta que me acostumbré a dormir como si estuviese en un ataúd. O sea, yo cojo, me voy a dormir, me tumbo así. Claro. Y me estoy haciendo gracia mismo. Ya, y me duermo. Ya lo he visto. Porque nadie más lo estaba haciendo, o sea, has tenido que ser tú solo. Pero fíjate que yo intento dormir mirando para arriba. A veces hago así. Hombre, por supuesto. Me siento Drácula. No mientas que duermes con la mano metida en el calzoncillo, como todo el mundo. O sea, yo si estoy muy cansado, pero derrotado absoluto, me quedo mirando para arriba y me quedo sobado. Si no, no puedo. Me cuesta mucho. Y lo he intentado forzármelo, ¿eh? Ha habido días que... Bueno, y semanas de palo, va, vamos a forzar eso. Y no puedo. Al final acabo... Yo duermo bien de lado. Así, con el brazo fuera de la cama. Yo duermo así de lado. Claro. Entonces, claro, pues depende de cómo, pues te levantas más torcido que eso. Yo era de dormir mucho boca abajo. Y eso para la espalda es malísimo, por lo visto. Yo no lo sabía y dormía con la columna que parecía una montaña rusa. Y además de hacerme de ir al quiropráctico y de intentar sentarme más recto y estas cosas, dije, vamos a cambiar la forma en que duermo, voy a intentar dormir como una persona normal. Y sí, no he vuelto a tener el ocasional dolor de espalda, siempre está, pero mucho mejor, mucho, mucho mejor. Y eso me ayudó también a levantarme mejor por las mañanas. A lo mejor hay tres o cuatro cosas que estás haciendo en tu día a día que te afectan directamente a cómo te levantas por la mañana, yo qué sé. Ser yo, seguramente. Ya me jodería. Digo, si yo me hice la prueba del sueño y me dijo, estás bien, digo, entonces ¿por qué duermo mal? Porque y se fue volando, ¿sabes? O sea, digo, hostia, suele hacerlo, me dijeron. Es en serio lo de la almohada, ¿qué le pasa? La almohada especial de entrepierna. ¿De entrepierna? ¿Para qué? ¿Para frotarme con la almohada? ¿Pero qué perversión es esa? Pero por favor. Hostia, me enseñaron una almohada que tiene como no sé cuántos picos, no sé cuántas cosas, que está pensada para todas las posturas posibles. Si te estiras por aquí, te agarra por aquí. Si te estiras para allá, te agarra por aquí. Si te estiras boca abajo, te agarra por no sé qué y hay un agujero, ¿sabes? Digo, ¿pero y esto? ¿Pero para qué, Todas las almohadas en uno. O sea, alguien tuvo un sueño, Eric. Sí, supongo. Quiero juntar todas las posibles comodidades en algo. ¿En algo qué? En algo muy incómodo. Si la almohada de por sí misma, en su simpleza, ya es versátil. Si le añades más cosas, estás restándole versatilidad. Pues oye... Da ganas de probarla, ¿eh? Porque está llena de cosas. Sí, da ganas de probarla. Pues no, cómo se no llama. No lo he visto nunca. Da ganas de catarla. Pero no sé, nos compramos colchón nuevo, compramos almohadas nuevas. Ya lo he asumido. Tengo yo una operación de columna por una hernia. Iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer. Duerma para abajo. Me tienen que apretar los tornillos de la espalda con una llave Allen. Uy, Dios. O sea, con una Allen. Me pica la curiosidad. Es... Genuinamente, es llave, es Allen. A ver, tal y como la medicina trata al cuerpo, que a veces parecemos legos, es probable. Es coña, joder. Vaya, tío. Pues me habría gustado que fuese verdad. Perdona, igual le llaman, yo qué sé, llave de Fertrus, pero es una puta llave Allen, ¿sabes? Sí. Tú estás dormido, no lo ves. Como los que se inventa Nintendo, ¿no? Que solo ellos tienen los destornilladores. Exacto, exacto. Eso también parece una apuesta, ¿eh? He inventado un tornillo. No, tienes. Buah. ¿Sabes? Está el plano y está el. El de estrella. El de estrella. Pero, ¿y si le ponemos solamente tres? ¿Cómo? Buah. Y además, lo intentes abrir con lo que lo intentes abrir, se va a pelar. Tiene que ser.
Claro, es que, o sea, me hace mucha gracia pensar que yo tengo una llave allí en mi en el taller que puedo coger y decir, ven, que te arreglo las... Claro, imagínate, te arreglo yo las espaldas, que sé, que Eric sale de la ferretería un día y va por la calle y escucha a alguien, ¡ah, mi columna! Dice Eric, ¡todo el mundo quieto! Sí. Y va buscando otra vez de la carne, ¡craca! Claro. ¡Craca! Yo entiendo que si le coges y le vas apretando la piel, llegará un momento en que la piel dibuje la cabeza de tornillo. Por supuesto, por supuesto. Y ahí es donde tienes que apretar la llave a Eden y le aprietas la espalda, pero le retuerces la tienes, el pellejo. Tienes a 6 personas por lado tirando el pellejo, ¿sabes? ¡Estirad! ¡Estirad! Oye, estaba bien, no pasaba tanto. Pues era ahí. Ay, Dios. Y a todo esto, en el mundo de los videojuegos ha pasado cosas. Bueno, coño, hemos hablado de los tornillos de Nintendo. Esos son videojuegos. ¿Mm? Hay un mecánico en la sala, hostia, que sería jodido, ¿eh? No me... A mí me flipan estas cosas cuando dicen, ah, pues a mí me han cambiado la rodilla por una y yo hago... ¡Ah! ¿Qué quiere decir que te han cambiado la con? ¿Por qué? ¿Por la de quién? Me dan cosas cuando se habla del cuerpo como si fuera eso, embutido, ¿sabes? No, esto cortamos sí, por aquí, hacemos sí. No sé qué, sacamos todo esto que sobra. ¿Y para qué está? Todo eso a mí me pasa muy, lo paso muy mal. Hoy salió el Splatoon, se ve bastante bien, hay un... ¿Qué Splatoon ha salido hoy? Bueno, hoy han hecho el Splatoon directo este, de media hora explicando cosas del Splatoon 3. Vale. Pero yo no he visto nada espectacular, que digas... voy a decir solapazos que le va a encantar. Exacto, pero has visto Splatoon. Sí. Yo es que no he jugado ningún Splatoon. Está bien. Sí, seguro. Hay, o sea, nada en contra, pero nunca me ha... El Splatoon 2 tiene un dúo. Que es como dos capoppers, una cosa así, ¿vale? El Splatoon 2 dijo, vamos a cambiarlo y vamos a poner otros. Y pusieron a otro dúo, que en vez de capoppers son como raperas. Y ahora el tercero tiene, en vez... Cuidado, ¿eh? Hemos visto un dúo, después otro dúo. Ahora tenemos un trío. Y son... ¡Hostia! Son dos, que son como orientales, así, música tradicional japonesa, una cosa de ese rollo. Y una mantarraya. Que se llama el tío grande, Big Man. Que me gusta bastante. La manta raya es bastante graciosa. Esto es como el... ¿Cómo se llamaba el de la segunda peli de Gru? Que era como macho... Hostia, Wilson, como el de gente chavosada. Que era como macho man, pero no. Que era el hombre más macho posible del planeta. Era espectacular. Pero no recuerdo cómo se llama. Espérate, que estoy colocando... ¿Macho? El macho era, buah, es que es del palo, el macho una vez hizo, y lo ves y dices, no se puede ser más macho, o sea, es el puto macho, ¿ves? Que estoy publicando las cosas en Patreon, que ya son las 5, se me ha pasado. El macho. Pues son divertidas las de Gru, las de los Minions ya no te voy a decir que... A mí es que me dan toda la pereza los Minions. Hay una cosa que, de los embargos, gente, que es muy fácil, los embargos, si alguna vez que se hace reviews... Ante la duda, búscalo en YouTube. Y si lo ha puesto IGN, es que ya no hay embargo. Tira. Es que no veas, vaya apoyo con el Cult of the Lamb. Qué risa, tío. Sí, porque ha habido demo y después ha habido como una build especial para los youtubers que llegaba como hasta la mitad del juego. Claro. Y... Ha habido. Estaba la demo, luego estaba la review build. Luego, si querías en directo, pero luego estaba la full build, no sé qué. Y luego se liaron las fechas. Hubo más correo. Una tontería, ¿sabes? Y ya está, porque luego te esperas, preguntas y fuera. Pero he hecho gracia que yo estaba antes mirando a Doc jugar y le digo, oye, por cierto, ¿sabes cuándo mierda se publica? Y ha dicho el tío, pues lo tengo que mirar. Porque yo tampoco me acuerdo porque es un nuevo cacao. Y ya está, hoy tenéis cuidado ahí de Cult of the Lamb, gente. Para que... Una caña guapa. Yo tengo que ponerme, ¿eh? Tengo que ponerme con el Cult of the Lamb. Que lo jugué en la demo, me encantó y... El apoyo, que ahora me he metido a jugar al Xenoblade Chronicles 3. Es ligerito. Que dura... Sí, 53 horas. Claro, y sí. Me da que no me da la vida. Ligerito, muy bien pensado también por tu parte. Sí. Chuchu. Yo tengo el 2, pero no me lo regalaron en un paquetazo, pero no lo llegué a jugar. A mí me gusta la saga. Por ello, la semana que viene voy a hacer un vídeo hablando de que es una saga que está llena de paja. Y mira, me apetece enemistarme con también los fans de Xenoblade Chronicles. Pues a saco. 53 horas es la main story. Después quiere hacer las secundarias y lo típico, échale cientos. Tampoco ha dicho que la vaya a terminar en ningún momento, Hombre, me gustaría terminarla por ver. Me gustaría terminar por ver si la historia. O sea, los Xenoblade Chronicles son unas cosas muy raras, ¿vale? No quiero hacer spoilers, ¿vale? Pero los juegos hablan sobre personas que viven en titanes, ¿vale?
Pero los titanes estos, pues también tienen sus historias, que por lo que sea, durante gran parte del juego no son especialmente relevantes. Pero los juegos tienen como una especie de... no exactamente un arco que los conecta a todos, pero sí una historia que está como por encima. Y tengo ganas de pasar por toda la paja y ver cómo concluye, si es que el 3 concluye algo o sigue dejando enigmas. No, es que no tendrían que ser... todos los juegos tendrían que ser como Final Fantasy. O sea, 15 entregas y cada juego tiene su puto argumento. Ya está. Olvídate. Personajes nuevos, cosas que no tengan nada que ver. ¿Esto pasó en el 1 y en el 2 ya? ¿De los Final? Sí. No los jugué. Pero la gente no haría... ¿cómo? ¿Cómo? Claro, pero es que realmente la forma... es que esto es territorio spoiler. Quiero decir, estoy en un terreno pantanagoso. Cualquier cosa que diga es spoiler del gordo gordo. Pero los Xenoblade Chronicles son un poco eso. Son un poco eso y a la vez no. ¿Sabes? Interesante. Pues mira, te lo... ahora me voy a gastar 60 euros y me lo voy a jugar. Claramente es mentira. Te voy a poner una sola frase. Vale. Estoy atento. Algo así. Ah. ¿Ah? Pues eso está guay, por lo que tú comentas, pero también está esa otra cosa que dices, ¿y esto qué? ¿Sabes? Ah, pues está... ¡qué bien! ¡Cómo me gusta hablar así! ¿Sabes? Esto está bien porque, pero lo otro es ¿qué? ¡Ah! ¡Claro! Perdona, cuidado, ahí has dicho que hoy sí, el Cult of the Lamb, que sale mañana. Os recuerdo que está en mi página de Nexus. Toma ahí. Toma ahí. Y me parece que hoy va a ser el último directo que haga ya. Estamos en mi canal, ¿no? Sí. No me acuerdo, no sé ni dónde estamos. Por cierto, yo probablemente no haga directo ya hoy. No, yo creo que ya hoy me merezco emborracharme. Mira, ya tenemos las keys. ¿Ah, sí? De las waifus. Sí. Vamos a repetirlo, que habrá entrado gente. Es verdad. El viernes, a las 4 o las 5, todavía no ha quedado claro. Y el domingo, a las 4 o las 5, todavía no ha quedado claro. No ha quedado claro. Vamos a jugar al Tower of Fantasy, que es de Papá Tencent. Y nos pagan. Y hay waifus. Correcto. Y hay un creador de personajes. Creo que hay dos medidores para las tetas. No sé si por pecho de forma individual diferentes. Dime por Dios que van a estar tapadas, porque no me compensa a mí. No me compensa perder todo esto. Confirmo, dicen por aquí. Vale, pero ¿es esa medidor por pecho o son dos aspectos distintos de los pechos? Véase tamaño, caída, prominencia... ¿Caída? ¿En un juego de anime? La van a tener aquí. Pues, ¿eh? Coño, será la caída para arriba, será. ¿Eh? Exacto, que lo normal es en su sitio y el resto sea subir. Tamaño y separación. Ah, ¿qué es Tower Fantasy? ¿Es un MMO? ¿Es un MMO, o sea, animo? Tower Fantasy, el viernes a las 4 o las 5 y el domingo a las 4 o las 5 es el puto mejor juego de la historia. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. ¿Vale? Que sale el 11, creo. ¿Mañana? Mañana, creo que sale mañana, y lo jugaremos el viernes por la tarde y el domingo por la tarde aquí, Eric y yo. ¿Es free to play? Es una muy buena pregunta. Te la contestaremos el viernes cuando sepamos. ¿Cómo nos llaman para estas cosas? No lo sé. Pero sí, gente, es de la familia del Genshin Impact. Es otro juego así del rollo. Y yo no he jugado al Genshin Impact, o sea que para mí es novedad. Para mí es todo nuevo y brillante. Lo estoy instalando y es gratis. Hombre, ya me jodería que te cobraran en la instalación. ¡Ah! ¿Sabes? Instalando. ¡Ah, no! Al 89%. ¡Paga! Yo solo he visto que hay motos. Mira. Pero seguro que peor es que las de Pokémon. Que tienen ruedas, pero van a zancadas. Hostia, lo de Pokémon, tío. Es tremendo. Lo que me reí, es tío. Tremendo. Lo que me reí. O sea, tienes a dos Pokémon legendarios que tienen todos exactamente las mismas habilidades que los Pokémon legendarios que te acompañaban en el Leyendas Arceus, pero en lugar de ser muchos, son uno solo. Mm-hmm. Que es un Pokémon que trepa y que corre y que nada y tal. Y son motos y tienen ruedas, pero solo uno de ellos las usa. El otro va corriendo. Con lo cual, yo estoy empezando a pensar que uno tiene ruedas y el otro tiene tumores. Claro, tienen que ser tumores. Porque además lo ves, o sea, en la portada y el que usa las ruedas está como así puesto y el que no las usa está así.
Claro, es como, claro. Si es que no puedo. ¿Dónde estás? Abajo, no llego. ¿Sabes? O sea, claro, yo alucino. Una cosa tan grande en medio cuerpo que no estás utilizando para nada, no puede ser otra cosa que no sea un tumor. Pero es que además, es que no tiene ningún sentido, porque puedes hacer uno con ruedas, porque habrá el que le mole ir con la rueda, y a otro, yo que sé, que las zancadas sean súper rápidas, ¿sabes? O que se mueva más, porque, por ejemplo, a mí entre la moto y un bicho que va a zancadas, me haría más gracia de las zancadas. ¡Pero no le pongas ruedas! No. ¡Hostia, qué maravilla! ¿Es un sistema para equilibrarse? Pues qué puta mierda de sistema para equilibrarse, tú. Pero es decir, los yo he visto un gato andar por sitios muy estrechos y no tienen dos neumáticos atados al pecho y al culo, ¿eh? El sistema para equilibrarse se llama cola. ¿Sí? Que tiene una. Sí, sí. Por favor. Yo creo que no lo vieron esto. O sea, el tío que lo creó dijo, voy a ponerle ruedas, pero que no las use. Pero no lo dijo en la reunión. Claro, y todos dijeron, ah, qué guay, van con ruedas. Y el tío, claro, él no mintió. ¿Y tienen ruedas? ¿Y van con ellas? Van, sí, en el sentido de que se desplazan con ellas. Qué guay, pues venga, adelante. Y como nadie repasa los vídeos de Nintendo Direct... Claro, eso es lo que me escama, lo que dice por aquí Salva Magno. Que son el mismo, o sea, son las mismas animaciones con modelos distintos. O sea, que perfectamente podrían hacer tres clics y que rodase el otro. Sí, sí, pero no le salió de la polla. Es más, molaría mucho porque iría en moto en T-pose, ¿sabes? Iría con las cuatro patas así, ¿sabes? Claro. Quejándose de dolor. ¡Dios! ¿Sabes? Que ocha y viu. Es en la, yo no sé qué se llama. Yo ya no entiendo los Pokémon que hay ahora. Se me escapa completamente. Yo lo dije el otro día en un directo. Digo, yo creo que igual es porque soy primera generación. Porque lo que hay ahora ya no lo entiendo. Vale, yo también soy primera, pero... Macho, lo de ahora no son Pokémon. O sea, hay un Pokémon que es un asno. Eso no es un Pokémon, es un burro. No me creo que todos los animales del mundo sean Pokémon, ¿sabes? Mira, un Pokémon es un Agaporni, coño. Tiene nombre. No es un Pokémon. Pokémon es el Pidgeotto que está al lado de la Gapornir. Lo que estamos todos ahora juntando nuestras manos y rezando a los cielos para que el Sprigatito, que es el gato verde, no se ponga a dos patas. No sé si has visto eso. ¿Has visto esos movimientos? Pues Pokémon de un tiempo a esta parte tiene como una dinámica con los Pokémon iniciales, ¿vale? Y es que en su primera evolución... Los hace bípedos. Son niños, exacto. En la primera evolución son niños. En la segunda son adolescentes rebeldes, cada uno con una personalidad. Y en la tercera pasan a ser adultos con trabajo. Con la cual cosa, todos los Pokémon pasan de cuatro patas a dos medio encorvados a tres más ágiles. Y Sprigatito es como el último remanente de, por favor, que se convierta en un gato largo, en algo así más elegante. Que no se ponga a dos patas y le crezcan tetas porque ya tenemos suficiente porno de Pokémon. Va a ser una waifu furra. Sí. Lo vemos venir, por eso estamos todos rezando. Por favor, Sprigatito, mantente a cuatro. Esto también es una frase muy, muy bien para sacar de contexto. Va a ser una waifu furra. Esto es así. ¿A tres? ¿He dicho tres patas? Es decir, cuatro. Dejaré las patas que quiera, Eric. ¿Podré levantar una pata así? Catfurra confirme. Sí, no, eso va a ocurrir. O sea, no son japoneses. No pueden dejar pasar la oportunidad de ponerle mamellas humanas a lo que sea. A cosas. Básicamente. Ojalá. Ha habido filtraciones de cómo es uno de los Pokémon, pero no se sabe si son oficiales o son montajes muy bien hechos. O sea, hay muy buenas ideas por ahí corriendo por internet. Y después de Pokémon Company va a hacer un poco lo que salga a los cojones. Por supuesto. ¿Qué es lo que hizo en la anterior generación? El mono que tiene un palo se convierte en un gorila que es batería. El renacuajo que está asustado se convierte en un lagarto francotirador. Y el conejo alegre que corretea se convierte en un conejo futbolista. Esa es la progresión de los Pokémon. La pelota la lleva él siempre. Sí. Ah. ¿Y hay sitio para una batería en la Pokéball? Sí, sí, sí. Está en medio de combate y la saca, una batería enorme, y el tío toca la batería y se lo pasa guay. ¿Y si ese Pokémon de repente quiere tocar el violín, ya no le gusta la batería? Está coaccionado toda su vida. ¿Tú te imaginas lo que sería? Me ha gustado mucho lo que has dicho de el Pokémon inicial, que es el niño, el otro es el adolescente con problemas, y luego está el adulto con trabajo. ¿Tú sabes lo que sería? Yo imagino a mi hermano con el sonido pequeño.
que está loco, está rebosante de energía, es como una supernova, ¿sabes? Y no se puede con él, que dijera, piedra de evolución, te tomar por culo. Y hiciera, hola padre, ¿ves? ¡Hala! A vivir, y ya sale todo arreglado, ¿eh? O sea, bueno, como los jóvenes de ahora, ya sale con trabajo, con casa propia, ¿sabes? Lo habitual. Exacto. Vale, bueno, de momento de la nueva, el pato tiene una pinta de convertirse en la tercera evolución en un pato businessman, rollo que le crezca un maletín o algo así, porque ya tiene el tupé y los aires. ¿Un cripto bro en Pokémon? Puede ser el pato cripto bro, cuidado, ¿eh? Hostia, que gana los combates por Cansino. Sí. Hostia, completamente. Y por cierto, el de fuego, ¿qué cojones es? Perdona, que han puesto Quaglietano. Hostia, Patancio Ortega, ¿eh? Patancio Ortega, sí. Es muy bueno. ¿Qué coño es el tercero? El tercero es como una especie de pimiento. Pero sí es el de fuego. Como. Sí. Pimiento del padrón. Ese es el que pica. Onón. Claro. Del pimiento del padrón no puedes fiarte. Sí. Pero es un pimiento. Yo pensé. Fue coco. Yo pensaba que era como una. Dijeron por ahí, es un cocodrilo. Digo, es un cocodrilo, pero un cocodrilo que le han pegado con una pala en la cara. ¿O qué le ha pasado al cocodrilo? Como una especie de lagarto, cocodrilo, pimiento. También parece un poco una manzana a veces. Está como ahí. Está ahí en sus cosas, ¿sabes? Imagínate él cómo se lo gestiona, pobrecico, ¿sabes? Madre mía. Sí. El chocodrilo. Tengo también muchas ganas de ver cómo evoluciona la oliva. Hay un Pokémon. Ah, que es sí, oliva, la oliva, que es a ver si evoluciona a Banderilla y luego a Gilda, ¿no? Algo así. Exacto, también he visto por ahí ilustraciones de que evoluciona a botellita de aceite de oliva y después a olivo. Hostia, una oliva virgen extra. Hostia, pues está jodido, porque van caras. O sea, sí, no habrá muchas, correr. Habrá muchas. Lo que pasa es que la oliva, que eso lo pregunté un día porque yo no lo sé, ¿la oliva es rellena? Porque si es rellena, lo de dentro tendría que ser otro Pokémon. Claro. Tendrían que ser dos Pokémon. A lo mejor es tipo planta agua, porque es oliva rellena de anchoa. Ah, pero la anchoa tiene que ser un Pokémon. Si son Pokémon, hasta los burros. Es como el Slowbro y pero el Pero un Pokémon muerto, cuidado. El Slowbro y el de la concha. El Slow no sé qué y el Slow. Los Slows estos, que es un Pokémon y que tienen una concha que le muerde. Sí. La concha es un Shellder, que es otro Pokémon distinto. Pero que nunca, cuando se juntan pero nunca y le muerde solo, la cola. ¿O sí? No, pues si está solo, es ese que es una concha que tiene la lengua grande, ¿sabes? Que se convierte en el Cloyster. Ah, en el que está como un helado de esto del McDonald's, que el turulo. No. Sí, hombre, sí. Mira. Bueno, o sea, sí, perdona. Eso es cuando le muerde la cola. Pero la concha que lleva, ¿sabes? Esa concha es otro Pokémon. Ah, la concha esa morada. Sí. Es la que se convierte en el Caperuzo. Bueno, Caperuzo exacto. No, en lo del. Hostia, no jodas. Cuando se juntan el que es una especie de lagarto rosa. Sí. Con la concha le muerde la cola y se convierte en otro Pokémon. Porque se conoce que los científicos de Pokémon son todos subnormales y no se dieron cuenta que eran dos. Pero claro, entonces hacen la vida juntos ya para siempre, porque tú no. ¿Pokémon te puedes desvolucionar? Creo que no. ¿No hay una piedra para desvolucionarte? Alguien dirá, en la tercera generación introdujeron. Creo que no. No estoy seguro. Yo diría que no. O sea, tú evolucionas un Pokémon, no puedes hacer ¡joder, qué asco! Y tirar para atrás. Ojalá. Yo jugué la última generación de Pokémon, yo me cogí al Renacuajo. Y cuando vi que se convertía en un camaleón francotirador, dije que es esta puta mierda de Pokémon de tipo agua, lo metí en una caja y me pillé otro de tipo y agua ahí, distinto. Y ahí quedó tu mejor amigo en ese juego, ¿eh? Sí, ahí está, esperando. Está ahí sentado en plan... Any moment now. Seguramente está en el mismo sitio que los Nintendogs. Bueno. ¡Oy! Vaya, vaya. Tanto no los querrás. Que están ahí muriéndose de hambre. Sería muy guay que hubieran programado que a los 20 años abrir la consola que estén los cadáveres ahí, ¿sabes? Sería buenísimo. Sí, sí. Pobrecitos. Los Nintendogs. Eran de mentira, Eric. Sí, pero yo los quería como si fuesen de verdad. Ya, pero si no paran de pedir. Ya, y yo de darles. Y además tenemos una relación curiosa. Y además en el Smash Bros. Es un por culo.
Sí. Porque sale en medio. Mira qué buena idea he tenido. No, no, no. Programada. Ah. Pues nada. Hostia, no veas lo que se vendieron los putos Nintendogs. Nada que ver cuando yo curraba de eso, tío. Dios. La tortura de los Nintendogs. Además, no podía ser cualquier Nintendo porque cada caja era un Nintendo. Ah, es el Chihuahua and Friends, el Labrador and Friends y el Movimiento Nintendo, ¿sabes? Vamos a separarlo todo lo más posible a venderlos todos. ¿Cuántos millones vendió Nintendogs? A ver. Dogs Units Sold. 24 millones. No son pocos, ¿eh? Sí, ¿qué más da? Si cada juego que saca Nintendo en una semana vendió 7. Sí, que ha pasado a Evi la lista de los juegos más vendidos de, creo que era de este mes. Y está Nintendo dominando con juegos que no han salido este mes, ¿sabes? Claro. Sí que está Xenoblade Chronicles a tope, pero el resto es el Mario Kart. Le da igual, le da igual. Esto va pegando despuntes cada vez que Sony saca un exclusivo. Y Microsoft ahora, hasta que no lo saque, está con su gamepage feliz, ¿sabes? Y puta madre. Cuando Sony saque el God of War, pues ya estará. Cuando saque el Spider-Man, lo del Spider-Man va a ser espectacular, ¿sabes? Tanto el de PC como el de como el 2. Pero hasta entonces, como Nintendo va sacando, tucu-tucu, ¿sabes? Pues le da todo igual. Y hasta los que no son de Nintendo, porque el Chernobyl no es Nintendo. Es de Monolith, pero es exclusivo de Nintendo. Pero no es una second party, Monolith. ¿No es first party de Nintendo? Ah, eso, no es una first... Cuando... ¿Monolith es una first party? No estoy seguro. Los anteriores a Xenoblade Chronicles de la Xenosaga eran de otras consolas, pero... Vale, sí. Pero Monolith no son los mismos que los del FIAR. No. Pero se llaman igual. Sería la polla, los de Xenoblade fueran los del FIAR. Los que hacen Xenoblade son Monolith Soft. Vale, Monolith y los Soft. Del FIAR serán Monolith Hard. Entiendo. Bien. Perdón, quiero disculparme públicamente. Monolith Productions. Pero no, me hubiera gustado mucho que fuera Hart. Me hubiera hecho mucha ilusión. Valiente imbécil. Bueno, y con esto nos vamos, gente. Yo la semana que viene no estoy. ¿Ah, no? No, tengo el viaje anual obligado por contrato al pueblo de Alba. Ah, es verdad. Pero yo sí estoy. Pero aunque me cueste la salud, tengo que hacer directo porque ya he desaparecido una semana. ¿Te acuerdas esa frase tan bonita de te puedes ir, no te preocupes, cuando vuelvas como una polla? Mentira. Cuando vuelves, polla para ti, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos en mi caso, sé que en el de otros muchos no, en mi caso sí, es duro. Entonces, bueno, algo haremos y ahora en 20 minutos os publico el cuidado ahí Cult of the Lamb. Que yo creo que he subido... Ni que sea la intro, os va a hacer gracia. Yo creo que he subido un vídeo al canal secundario. Sí, hace media hora he subido un vídeo que estuve jugando a un vídeo de canciones, de videojuegos. Te ponen un fragmentito de la canción y tienes que adivinar cuál es. Y le dejé al editor en plan, haz tu cosa. Y se ha venido arriba, pero sí, a unos niveles que no es ni medio normal. Empieza a meter memes y historias que dices, madre mía, está de bocado, que alguien lo pare. Y ha quedado bastante, bastante divertido. Decirle, si vas a ganar lo mismo, sí. Frena. Sí, no te pago por meme. Me hizo mucha gracia el hilo de Twitter, sí. Pero eso, ¿y qué más? Y bueno, sí, yo hoy subo más al canal de Clips. Más cositas. ¿Está saliendo bien, por cierto? A ver, equiparable... En realidad, ¿tú cuánta gente tienes en el...? Ah, no, claro, pues tú lo hiciste al revés. No, a ver, no, ya está pensando en el secundario. No, le cuesta, porque es un canal nuevo. Le cuesta bastante. Tiene cerca de 3.000 suscriptores, las visitas van guay. Algunos están por encima de 3.000, ¿sabes? Pero cuesta. Sí, pero le cuesta como subir. Gente, tengo un canal de clips que se llama Clipazo64. Veanlo. No clipazos a pelo. Porque eso era un señor que fue muy listo. Y ya se puso clipazos. ¿Te ha intentado extorsionar o algo? Creo que a Rangu le pasó eso. Vamos, ojalá. Sí, creo que le pasó con el canal de Twitch Rangu Gamer. Por eso es Rangu Streamer. A lo mejor estoy yo ahora liándole, confundiendo nombres, pero juraría... ¿Rangu Gamer? Pero Rangu Gamer en Twitch existe y no es Rangu. Y juraría que me explicó que le contactó en plan, te lo vendo. He puesto el canal de clips ahí. A mí nunca me... Vamos, pero es que me haría mucha gracia, ¿eh? O sea, si algo tengo es tiempo. O sea, que ven a buscarme, ¿sabes?
A mí me gustaría tener, por ejemplo, Eric Roth en Twitter, en vez de Eric Roth /LIV. Pero me parece que el Eric Roth original necesita tener la cuenta en la que no tuitea desde hace 7 años. Me pasa lo mismo con el Pazo 64. Lo mismo. Dices, tío. Ojalá se pudiese enviar un mensaje a Twitter. En Twitch pasó. Porque en Twitch yo también tenía. En Twitch pasaba, tú podías pedirlo. Sí. Yo me acuerdo, a mí me lo dieron. Lo que no nos acordábamos ninguno de los que participamos ahí es que el otro canal que se llamaba Pazo64 era mío también. Pero es que yo soy así de gilipollas, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando bien, lo recuperé, claro, yo me abrí un. De tus propias garras. De mis propias manos frías. Claro, yo me abrí el canal de Twitch cuando esto se empezó, pero no sé qué cojones era, ¿sabes? Y yo no me acordaba ya, ¿sabes? Y cuando empecé a dedicarme a esto, digo, coño, qué cabrón, el tío este tiene Pazo64. Y me lo devolvieron. Y en Twitter yo juraría que hace unos años había algo. ¿Sí? Me suena. Claro, es que yo si pudiese decirle a Twitter, oye, que tengo este branding, que estoy verificado incluso, pero quítame esta cosa. Y se la pones a él, al que no usa la cuenta de Twitter. Ya se lo encontrará. Bueno, coño, o correos, tal, yo qué sé, en 3 meses, 6 correos. Si no responde, si no recupera la cuenta, vale, está inactiva. Además, Twitter se carga cuentas inactivas. Coño, pues déjame coger el nombre, ¿sabes? No hay huevos. Claro. Pues tengo una amiga streamer en México que reclamó una cuenta sin usar de Twitter. Pues ya me dirás qué año y cuándo y cómo lo hizo. Porque aquí, a no ser que creo que conozcas a alguien en la casa real, hablar con Twitter es compliquete. ¿No? Y en Twitch yo era también al principio Eric Roth, creo que Eric Roth de LIV, todo junto. Y llegó un momento que me llegó un correo, oye, que si quieres este otro nombre, que a tope. Y dije, sí, a saco, ¿sabes? Pues Twitter, ¿no? La puta peleándose consigo mismo en Twitter sería muy guay, ¿eh? Poner un tweet, mira el puto Pazo 64 y de repente girarme sonar el móvil, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Qué dios? No tenemos otra cuenta más hasta que caiga. No, ni si os ocurra, ¿sabes? Porque igual, no es la solución. Igual es alguien que no da like a nada, que no retuitea, que no habla con nada, pero lo tiene para ir pipeando y ya está, y es correcto, sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que sí, que a nivel profesional a mí me iría mucho mejor no tener la puta barrita, porque es que soy Pazo 64 en todos los lados, menos en el puto Twitter, tío. Y da bastante rabia cuando pones todos los links o todos los arrobas y tal y haces mierda. Pero bueno, es lo que hay. Dice la cuenta de Eric Roth, todo junto, tuiteó en 2021 para quejarse de una empresa de vuelos. Cago en Dios. Entonces ya no puedes reclamarla. It's alive. Sí. La usa poco y esporádicamente, pero la usa. Claro. Pero la usa para hacer el bien, que es meterse con... Pues no han dejado a Jen a la Jen... 4 horas en el aeropuerto, 2 horas dentro de un avión sin aire acondicionado, luego 2 horas en el aeropuerto, todo cerrado. Vamos, los mato. Sí, sí, fuego. Claro, que a mí me jodieron 14 horas, es decir, lo mío peor. Pero, hostia. ¿Habéis escrito por MD? Para. ¿A quién? O sea, ¿qué pasa si yo ahora cojo y le escribo a Eric Roth? No, o sea, no puedo quedarme su cuenta, no puedo coger el verificado, claro, y todos los seguidores y trasladarlo. Eso tiene que hacerlo Twitter. Claro. Que simplemente cambiar el nombre. Abaiti es otra persona, ¿vale? Se pudo quitar el /, y se le desconfiguró todo. ¿Pero de qué? ¿De Twitter? No entiendo nada. No sé, yo nunca he encontrado la manera de conseguirlo, eso. Pero bueno. Ya está. Gente, llevamos ya 10 minutos de más. Ya estaría, ¿eh? Esto no lo cobramos. Si se cambia el nombre, ¿no lo puedes cambiar tú? No, pero es que no es el nombre. Es la cuenta. Sí. La cuenta no la puedes cambiar. Tú puedes cambiar tu nombre, ponerte que te dé la gana, pero la cuenta es la cuenta. Si no, nadie sabríamos quién es Joseju, porque cada día es una persona distinta en Twitter, ¿sabes? En Twitch, vale, en Twitch sí. A mí también cuando se me cambió, claro. Entonces te lo cambian y tienes que ir a todas las redes, arreglarlo todo, pero bueno, eso son 10 minutos, ¿sabes? La cuenta también la puedes cambiar, pero entonces lo pierdes todo. Si cambias la cuenta, automáticamente se entiende como una cuenta nueva. No lo sé. No. Yo no puedo cambiarla porque hay otra persona con el nombre que quiero tener. Ese es el problema. Aunque bueno, los de Koch Media se han cambiado el branding. Claro, pero es verdad, pero ese nombre. Yo también lo he pensado, ¿cómo ellos han cambiado esto? Es verdad, o sea, tenéis razón, se puede cambiar el arroba. A ver si encuentro algún. Pierdes el verificado si lo tienes. ¿Qué verificado? Si a mí no me dejan ni acceder al cuestionario. No estoy viendo ningún tuit de Coach Media. Se llamaban Plemblem. Parece un nombre sacado de Ricky Morty. Aquí está. Playon. Ese. Playon. Por cierto, antes de irnos, ha visto... Perdona, lo han mantenido todo y siguen teniendo el verificado.
Pues igual es cuestión de enviarles un mensaje a Coach Media, pero no tendrán ni puta idea los que llevan el PR de Coach Media, ¿sabes? Puedes cambiar el arroba y el usuario. Y si hay cosas que se desconfiguran, pero puedes hacerlo si el nombre al que te cambia está libre. Claro, pero el mío no está libre, hay una cuenta que es Pazo64. Voy a buscar ahora mismo. Y hay un Eric Roth. Si no hubiese cuenta libre, supongo que podría haber enviado un mensaje. Arroba Pazo64. Manuel Pazos, aquí lo tienes. Se unió en 2010. No tiene ni un solo tweet ni respuesta. No tiene fotos ni vídeos. No tiene ningún me gusta y no tiene ningún tweet. Es una cuenta que está ahí muerta desde 2010. A ver Eric Roth. Ahora va a ver Eric Roth. Está, mira, siguiendo, Eric Roth, está siguiendo a 5 personas y le están siguiendo 53. Este tío es un crack. Espérate, te lo supero. Eric Roth, creado en 2008. No tiene ni imagen de perfil ni banner. Manuel Pazos tampoco, ¿eh? Ahí estamos igualados. Y sus últimos tweets, sí, de 2020. En 2021 entró dos veces a Twitter para poner dos tweets. Uno de ellos en inglés y el otro para quejarse de las empresas de vuelos. Hostia, le puedo. Ojo, porque depende de cuando me creara yo la cuenta. Lo puedo denunciar por suplantación. Si me la creé antes de 2010. Haciendo mal al pobre Manuel Pazos. Es medio inglés, medio... O sea, habla algunos tweets en inglés, algunos tweets en castellano. Igual, es español que sabe inglés. No sé. O no, tiene que ser ya de padre inglés y de madre español. No lo sé, porque no tiene imagen. No. Lo único que sé es que tiene mi nombre. La creé en 2011, mi cuenta. Me cago en Dios. Bueno, ¿puede haber una suplantación retroactiva? ¿Estamos hablando de la suplantación cuántica? No sé, me molaría bastante, la verdad, tener arroba 64. Me haría bastante ilusión, pero está imposible. ¡Ay, es taurino! Joder. Está aquí celebrando lo espectacular que han sido los toros en Villaluenga. Es que Villaluenga... Francisco. Claro, cuidado, que el maestro Francisco Ruiz Miguel, cuidado, que sabe de toros, ¿eh? ¿Por qué mi alter ego es taurino, tío? Lo poco que me gustan a mí los toros. Bueno, y el mío no es nada hablador. Esto es lo contrario. Porque no ha dicho ni mu. Si es una cuenta muerta, puedo borrarla. Que no. Como yo mire en un rato esta cuenta se haya caído porque la habéis tirado, no voy a poder haceros nada porque no sé dónde vivís. Pero si supiera, os ibais a reír. Las cosas no se hacen así. Las cosas se hacen intentar tener un contacto con Twitter y decir, oye, esta cuenta está aquí. ¿Hay esta posibilidad? No. Vale, pues cómeme los huevos. ¿Sabes? Sí, vale, pues chúpame un pie. ¿Por qué? No sé. Pero ya está. ¡Hala! ¡Al carajo! ¿Por qué no vamos? Mañana yo voy a mirar noticias, pero haremos directo mañana. ¿Vale? Y así volvemos a avisar lo del viernes y toda esta historia. ¿Con quién nos vamos por aquí? A mí mañana me toca super jueves con Rangu. ¡Bien! ¡Ay! Lo que te iba a decir es verdad. Que me lo pasó el privado. El Rich me dice, mira esto. Dice, ahora que ya sabes jugar más o menos. ¿Tú has visto lo que ha hecho el Rich? No, a mí claro. No me llaman para estas cosas. No, coño, gilipollas, es un vídeo que ha hecho él. Pues lo subió el otro día. De los 10 años, no sé qué historia. ¿Habéis visto lo que ha hecho? O sea, hasta yo he flipado. Lo del Bedrock. ¿Ha generado Bedrock? ¿Eso se puede? Ahora sí. Él sí. ¿Sabes? Y va, eso, me dice, míratelo, no sé qué. Y le digo, animal, que dura 2 horas. ¿Pero qué coño es esto? Y sí, lo estuve viendo. No me enteré de prácticamente nada. Miraos el vídeo. Es bastante loco. Aplaudí hasta yo y no lo entiendo. A mí me molan estas cosas. Pues sí, bueno, se hace una estructura rarísima. Y además se hace una parte que a ti igual te gusta. Que se tira como 10 minutos explicándote cómo funciona un chunk swap. Y generar un chunk invisible. Y todos son textos y él hablando a toda leche. Claro. Y yo no me enteré de una puta mierda. Me hizo mucha gracia. Pero bueno. Es como las máquinas, las armas de destrucción masiva que hacían en un servidor. No sé si conoces la historia. Que eran como unas estructuras enormes, con unos bloques y un montón de mandangas, que cuando apretaban el botón activaban toda la torre a la vez, y la torre generaba tanto movimiento y tanta cosa que tumbaba el servidor. Y eran como, en esencia, armas de destrucción masiva dentro de servidores. Pero eso no se podía hacer colocando mucho TNT. No, porque o sea, sí, son unas cantidades ingentes de TNT, pero se ve que hay unas historias raras de cómo cargan las explosiones y que están fuera del rango de no sé qué, mil historias.
Y esto lo que hace es como mover un montón de pistones y de cosas hacia adentro y hacia afuera y tal, genera eso como una carga que el servidor no es capaz de controlar y se acaba tumbando. O sea, ahí estaba el punto. Ser original a la hora de crear esa... Era como, bueno, como unas fallas. Sí. No, o sea, voy a estar 2 años haciendo algo para que se vaya a tomar por culo. Maravilloso. Felipe dice una granja de lag y yo una de carbón vegetal, que no se usó nunca, pero era preciosa, era muy pequeña. Mi granja petita. Pues a la gente, nos vamos. ¿Con quién nos vamos de nuevo? Tenemos a Reseñas. Tenemos a Cora, tenemos a Doc. Tenemos a Mylen. Tenemos a Poti. Tenemos a Trollso. Yo por mí lo hacemos a Reseñas, que está con el... Pues venga. Con el Black Mesa. Raid a Reseñas cortas. Y ya le podéis decir el mensajito que... El tonito me lo baje. Vas a entrar el tonito que me lo baje. Él sabrá. Él sabrá a lo que me refiero. Gente, un beso, un abrazo. ¿Qué tal, Eric? ¿Te lo has pasado bien? Que vaya. Sí. Hasta bien. A gusto. ¿Te noto cansado? No. Estoy bien. Estoy bien. Nah, sí. Estás cansado. Bueno, va, sí. ¿Ves? Conmigo me dais la razón y se acaba. Ya dejo de molestaros. Sí, y ya está. Sí. Ala, un besazo. Voy a poner el cartelito de que nos hemos ido y hacemos la raid. ¿Dónde está esto? Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, adiós. Hasta luego.